Este mensaje, La Edad de la Odisea, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio por la noche del día 11 de diciembre de 1960 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Oh, él nunca terminó eso. Yo dije, llegué tarde a mi boda, nací un poco tarde, y llegué un poco tarde para mi boda, si tan solo pudiera llegar tarde para mi funeral. A eso es a lo que verdaderamente quiero llegar tarde, muy tarde. No. Fueron llamadas telefónicas en la casa, no me podía salir de allí. Y mi esposa y los demás se fueron temprano, pues después yo tuve tantas cosas que hacer. Y luego gente de diferentes lugares orando y apenas acabo de llegar, la revelación del Señor vino para un hermano, una hermana está allá atrás enferma. Ustedes saben lo que quiero decir, solo es seguir. Y todavía no he podido estrechar la mano aquí de algunos de mis amigos de Georgia y de los diferentes lugares de todas partes de allá de Canadá. Yo me siento muy mal por no poder estrechar sus manos. Y a propósito, ¿dónde está Fred esta noche, Fred Sotman? Fred, ¿recuerdas esa vez que me llamaste de Canadá, que venías, y te dije que no vinieras en automóvil, y tú te viniste de todas maneras? Él tuvo un accidente que casi destrozó su automóvil y casi mató a su esposa y a su familia, y se quebró su nariz, y los llevaron a todos al hospital. Hace poco, cuando me iba yendo a mediodía, el hermano Ben estaba parado allá afuera y vino hacia mí y Rosela se acercó allí y ella dijo, me voy a casa. Yo dije, Rosela. Ella dijo, ¿qué pasa, hermano Branham? Yo dije, me siento muy raro respecto a eso. Ben dijo, ¿va a acontecer algo? Yo dije, no sé, me parece que algo me advirtió. Ella me llamó hace unos minutos que había tenido un accidente y así que nadie se lastimó, pero fue la mano del Señor. Y ella se estaba resbalando, todo está cubierto de hielo en el norte, y entró en Indianápolis y se empezó a resbalar muy velozmente hacia el otro lado del camino en esta dirección. Y ella gritó, oh Señor, ayúdame. Y el automóvil giró regresándose nuevamente en esta dirección, regresó y entró dentro de su carril correcto y siguió adelante muy bien, siguió por el camino y ella dijo, qué cosa. Qué agradecido estoy de escaparme de esa, porque otros automóviles venían por ese mismo carril muy veloces. Así que ella cruzó el camino y luego se detuvo allá para, yo creo que era para algo, ella se detuvo para comprar una taza de café o algo así. Y poco antes de que ella saliera del automóvil, otro automóvil la chocó en la parte trasera y otro lo chocó a él en la parte trasera y otro lo chocó a ese en la parte trasera de él. Y allí todos se amontonaron, pero dijo que ella estaba un poco perturbada, pero no mucho. Pero ella quería dar gracias al Señor y llamar y decirle a la iglesia que dieran gracias al Señor que ella no se lastimó en lo absoluto y pedirle a la iglesia que continuaran orando para que ella llegara a casa. Ven, ella es una novata manejando, ella acaba de obtener su licencia, así que yo estoy tan agradecido, pero siempre vale la pena tomar esas advertencias del Señor. Dijo, bueno, dijo ella, yo hubiera perdido un día de trabajo, pero ¿qué es un día de trabajo? Le va a costar más para reparar la parte trasera del automóvil, ¿ven? Así que es mejor que uno haga, se quede con el Señor, ¿no es así? Si Él nos dice alguna cosa, es mejor que nos quedemos con eso, porque Él siempre está correcto, ¿no es así? Siempre está correcto. Miren, esta es muy... Ha sido una semana muy maravillosa. Sencillamente no sé cómo expresarme a Dios y a ustedes por esta maravillosa semana. Estos han sido unos de los 8 días más felices que yo haya predicado en mi vida. Eso es verdad, ¿eh? He aprendido tanto del Señor y de su tierna misericordia y de todo lo que Él ha hecho por nosotros y de ver su Espíritu obrar de nuevo en la iglesia. Estoy tan contento de ver los dones empezar a operar de nuevo en la iglesia. ¿Ven? Miren, una vez que están allí, cuando uno está ausente, parece que alguien de hecho vendrá y los contaminará. Ustedes saben, ellos empezarán a hacer cualquier cosa. Y cuando ustedes deshonran esos dones, Dios los deshonrará a ustedes. ¿Ven? Eso es correcto. Ustedes los tienen que operar correctamente. Y la manera que los queremos es
que sean operados en orden cuando ellos están hablando en lenguas, no solo citar la Escritura, sino decir algo que está por acontecer. Y si ustedes tan solo siguen siendo muy reverentes con eso, empezará, si alguien se sale fuera de orden en la iglesia, el Espíritu Santo lo expondrá y les dirá a ellos quién es. Y entonces ellos se sentirán castigados e irán al altar. Para eso son esos dones. Y al ver a nuestro pastor aquí, el hermano Neville, él era un tipo de muchacho tímido y retraído. Y déjenme decirles, él era, parecía que él nunca iba a echar mano de ello cuando se trató de Pentecostés, pero al verlo pararse e interpretar lenguas y profetizar, déjenme decirles, él ha progresado mucho. Yo, oremos por nuestro pastor. Y el ver los dones empezar a entrar en la iglesia, y otro hermanito humilde aquí, él está aquí, o debe estar aquí en alguna parte, me supongo que está aquí. Él siempre está aquí, él es un hombrecito muy humilde, era uno de los síndicos aquí en la iglesia, el hermano Higginbottom, un precioso hombre piadoso. Y el ver que él ha recibido el don de hablar en lenguas, ¿quién hubiera pensado alguna vez que el hermano Higginbottom hubiera hecho eso? Era un hombrecito tímido y retraído que no quería ser conocido por nadie y se mantenía apartado. Pero ven, Dios puede tomar a un hombre como ese y usarlo, ven, porque él no lo quiere hacer en primer lugar. Si él lo quisiera hacer, él pudiera resultar ser un jactancioso. Pero mientras él no lo quiere hacer, quizás Dios lo puede usar de esa manera. Juni está aquí. Oh, él está detrás del poste que está enfrente de mí. Yo diré esto, yo he oído a mucha gente hablar en lenguas, y pienso que todo ello viene de Dios, porque uno no puede hacer un sonido sin que signifique algo para alguien en alguna parte. Ustedes saben, la Biblia dice que ninguno de ellos carece de significado. Quiere decir que no hay un sonido sin que signifique algo. Usted no puede hacer alguna clase de sonido a menos que signifique algo. Con frecuencia me preguntaba cómo sería eso, hasta que fui al África y oí todos esos sonidos y me di cuenta entonces que era la voz de alguien. Algunas veces es una voz angelical y todo lo demás. Pero Juni Jackson, un predicadorcito del campo, vergonzoso, retraído, tímido, allá en la iglesia metodista, muy allá, allá cerca de Elizabeth, Indiana, muy metido en una región apartada del bosque, callado, no decía nada, medio retraído, y parecía que había algunas veces que yo lo quería tomar, sacudir y decirle, di algo, Juni, deja de estar sentado allí mirándome de esa manera. Nos sentábamos en un tronco allá en el bosque, y él se sentaba allá y decía, bueno, me supongo que está bien. Yo decía, oh, Juni, me siento como que, déjame decirlo por ti, ven ustedes, tú eres demasiado lento para mí, ven, y Dios le dio un don de hablar en lenguas, y nunca he oído un lenguaje más claro en toda mi vida. Fíjense bien en él en la iglesia, ¿vieron a esa mujercita hablar esta mañana sin conocer a la otra mujer y sin que una conociera a la otra? Hubo un sonido y sencillamente en la voz que fue dicho, y cuando fue interpretado fue en el mismo sonido, las vocales, las puntuaciones, respondiendo exactamente igual. Y el mensaje fue perfectamente a la iglesia. ¿Ven cómo es eso? Debemos dar gracias a Dios. Miren, no se jacten. Si hacen eso, ustedes mismos se van a desinflar y el diablo tomará control de ustedes. Solo sean humildes y digan, oh, Señor, manténme en segundo plano. Nunca permitas que me levante antes de tiempo. Él nunca los dejará que se salgan fuera de orden. Si se salen de orden en alguna ocasión, eso no va a importar. Si se salen de orden, bueno, el pastor aquí les dirá, ven, los dones no deben operar cuando estamos predicando. Por lo general, si los dones llegan a obrar bien en la iglesia, los haremos que se reúnan por un buen tiempo antes del servicio para permitir que el Señor obre con ustedes allí, ven ustedes, porque entonces no interrumpirá en esta parte en lo absoluto. Miren, mientras estamos en la congregación, algunas veces uno tiene que guardar silencio por un rato.
Pero si Dios tiene un mensaje, en cualquier oportunidad, Él lo va a dar. Ven, solamente déjenlo en paz, pero háganlo según la enseñanza de la Biblia, y quizás el hermano Neville vaya a estar enseñando sobre esas cosas, lo cual trataremos de hacer. Lo trataré de ayudar a hacer eso cuando podamos, los dos juntos, para presentarlo y mostrarles cómo es que debe ser usado. ¿Se siente mejor, mi hermano polaco? ¡Qué bien! ¡Oh, cómo el Señor lo bendijo a él! Hace 8 años, le dijo que algo iba a acontecer. Él estaba todo confundido, era un trinitario muy estricto, y el otro día el Señor dijo, viene un hombre, tiene cabello oscuro y ojos cafés, grueso, no lo rechaces, yo te lo estoy enviando. Tomé una escritura donde él estaba confundido, la anoté en un pedazo de papel y lo dejé ahí. Después de un rato, allí llegó él. Mi esposa dijo, hay un hombre allá afuera que quiere verte. Yo dije, ese es él, pásalo. Y él me dijo lo que se le había dicho en bajo la inspiración del Espíritu Santo, cómo él siempre había creído y se mantuvo aferrado del mensaje y todo lo demás. Entre su pueblo, aunque criticado, él se mantuvo exactamente con eso. Dijo que hacía algún tiempo en la reunión que yo le había hablado y llamé su nombre. ¿Y cómo dije su nombre? Yo no sé. Él dijo que yo lo tuve que deletrear, o alguna u otra cosa en la reunión. Dijo que él estaba cargando un bebé en sus brazos que tenía una erupción en su cara, y dijo que el pequeño bebé fue limpiado completamente, y como el Señor, y yo dije, bueno, lo que usted necesita hacer ahora es ir a la iglesia y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Me encontré con él hace un rato arriba de la montaña, pues había ido para ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Ahora él está todo satisfecho, sintiéndose bien, va a regresar a casa. Espero que él me interprete en Polonia uno de estos días, y en Alemania, y allá, en aquellos lugares de allá. El Señor lo bendiga, mi hermano. Nuestro Señor hace tantas cosas ricas y grandes. Solo el ver su misericordia y cómo Él está del este, oeste, norte y sur. Él está guiando a sus queridos hijos. Están siendo reunidos, sacados fuera y sacudidos. Hay tanto que decir. Miren, no olviden, el próximo domingo por la noche, si es la voluntad del Señor, el próximo domingo por la noche tendremos el próximo domingo por la mañana tendremos una reunión de sanidad. La razón que digo eso es que si quizás haya muchos para el domingo por la mañana, entonces tengo el domingo por la noche al cual acudir, ¿ven ustedes? Pero si puedo atender a todos el domingo por la mañana, bueno, muy bien. El miércoles por la noche es una reunión de oración de mediados de semana. Miren, a ustedes que están aquí cerca de casa, ustedes amigos, reúnanse aquí, tengan la reunión de oración. No se pierdan eso, manténganse en eso, ven, y oren, busquen acercarse más a Dios. Nunca permitan que el fanatismo exista entre ustedes. Mantengan, hay demasiado de lo verdadero para aceptar lo falso, ven. No se metan en el lado equivocado, quédense. Oí un amén muy familiar en ese momento que he oído por años, el hermano Russell Creech. Me dicen que fue Patty la que habló en lenguas allá atrás la otra noche. Patty, ¿dónde estás? ¿Estás aquí, cariñito? Sí, qué cosa. Yo ni siquiera la hubiera reconocido si la hubiera visto. Pero yo creo que yo cargué a esa niña en mis brazos y la dediqué al Señor aquí mismo. Y ella es una mujer joven, dijo Meda, una muchacha adolescente, joven y hermosa, con el poder del Espíritu Santo sobre ella, hablando en Russell. ¿Eres un hombre rico? Sí, lo eres. ¿Dónde está la hermana Creech? No la he visto. ¿Está ella aquí? Está allá atrás. Oh, hermana Creech, cuán agradecido estoy que Dios les ha dado una hija como esa. Bueno, ustedes no se dan cuenta cuán agradecido a la edad en la que las muchachas adolescentes andan con esa risita disimulada y riéndose y comportándose así. Ustedes saben un montón de tonterías con esos muchachos, con sus cortes de pelo de pato y todo, y cosas como esas. Y esta muchachita aquí con el poder del Espíritu Santo hablando en lenguas aquí, oh hermanos. ¿Cuántos hombres esta noche, predicadores pentecostales, darían su vida entera si pudieran ver que hiciera eso su hija adolescente, la que anda ya en las fiestas de rock and roll? Solo valore eso, hermano. Yo sé lo que usted está haciendo allí en la carretera interestatal. Yo hice la misma cosa, trabajé muchos días arduos, pero hermano, para criar a esos niños, pero recuerden, Dios es fiel, Él recompensa, seguro que sí. Yo recompensaré. Dios te bendiga, Patty, cariñito. No te hubiera conocido si te hubiera visto, me imagino. Pero nunca dejes ese sendero recto, querida hermana. Nunca permitas que el diablo ponga alguna cosa dentro de ti, como una bonita manzana dorada, porque será un limón, ¿ves?
rechaza la cosa y déjala allí. Mantén tus ojos exactamente en Cristo, exactamente en la cruz, y continúa avanzando hacia adelante, porque la hora está cerca, ¿ves? Hay tantas cosas de exhortación que yo pudiera decir. Las bendiciones de Dios, no he podido visitar a muchos, y toda esta semana no he orado por más de 50 personas, me supongo, y los que entran y salen, y las emergencias, y los que han llegado, y todo lo demás. Pero es que he estado ocupado estudiando. Pero miren, el próximo domingo estaremos orando por la gente, y pídanle al Señor que descienda y que nos dé el gran poder, y que Él mismo se manifieste a nosotros el próximo domingo en la mañana, si es la voluntad del Señor. Oh, me pesa empezar en esta edad de la iglesia porque sé que es la última de ellas. Y miren esta. Va a ser la conclusión de las siete edades de la iglesia. ¿Las han disfrutado? Miren, recuerden, digo esto al fin. Así como lo dije al principio, puede haber muchas cosas. Puede haber muchas cosas en las cuales ustedes firmemente no estuvieron de acuerdo conmigo, pero no lo tengan en mi contra. ¿Ven? Solo ámenme de todas maneras, porque no importaría lo que ustedes hicieran o lo que dijeran, yo pensaría lo mismo de ustedes aún más. ¿Ven? Yo pensaría más de ustedes. Pero yo los amo. Dios sabe eso. No hay ningún hombre que pudiera invocar el nombre de Jesucristo sin que yo lo amara. ¿Ven? Y yo nunca quiero que haya ninguna amargura o indiferencia, aunque firmemente no estuviéramos de acuerdo. Si estuviéramos sentados a la mesa y uno estuviera comiendo una clase de pastel y el otro comiendo otra, como estamos aquí, ¿ven? Cuando se trata de compañerismo los unos con los otros, nos amamos los unos a los otros. Y si no hacemos eso, entonces deberíamos hacer eso. Y si nunca avanzaremos en Dios hasta que hagamos eso. Solamente no se olviden. No se olviden que el don más grande de todos los dones es el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y si entregase mi cuerpo para ser quemado como sacrificio, entendiese toda ciencia y todo lo demás, nada soy. Así que, mas cuando venga lo perfecto, lo cual es el amor, si todos los dones espirituales no están pegados con el cemento del amor, no perdurarán. Cualquier otro cemento se separará, pero el amor continúa para siempre. ¿Ven? Eso es 1 Corintios 13. Miren, esta noche estamos entrando a esta gran edad de la iglesia. Oh, hermanos. Miren, esta noche quizás nos quedemos hasta como un cuarto después de las 9, y miren, ciertamente lo siento que no tengamos el suficiente espacio, pero para poner a todos, mejor dicho, para sentarlos a todos, pero sencillamente no tenemos el espacio, y quizás algún día sí lo tengamos. Pero miren, les quiero pedir que me hagan un favor. Ustedes ven por lo que yo me paro, y ustedes saben lo que me va a costar algún día, ¿ven? Y la hora está cerca, ¿ven? Miren, quiero que hagan esto. Siempre oren por mí. Y recuerden, he sido tan sincero como sé ser sincero, ¿ven? Y me doy cuenta que ya no soy un muchacho. Tengo 51 años de edad, y yo, cuando mí, no puedo partir hasta que Dios me llame, y yo partiré de la manera que Él quiera que parta, y así será. ¿Ven? Pero yo tengo que ser honesto y decir la verdad sin importar las consecuencias. Así que yo sé que es una caminata solitaria algunas veces, pero mientras Él esté con uno, ¿qué importa? ¿Ven? Miren, antes de entrar a esta gran edad de la iglesia, me pregunto si nos pudiéramos poner de pie nuevamente para orar, solo por un momento. Eso como que les permite que se estiren y se sientan mejor. En la reunión de clausura, hay, ¿cuántos aquí quisieran ser recordados ante Dios? Levanten sus manos hacia Dios. Acuérdate de mí, oh Señor, al fin de la edad, cuando la vida haya terminado. Acuérdate de mí. Nuestro Padre Celestial, no tenemos suficientes lenguas para expresar nuestra gratitud por la presencia del Dios viviente que ha estado entre nosotros esta última semana, por las cosas que hemos aprendido de ti, cómo te has revelado tú mismo a nosotros en el transcurso de esta semana, y cómo tú
nos has hecho tu palabra tan clara, cómo hemos esperado en ti y cómo hemos tratado de expresar nuestro amor y fallamos en expresarlo, Señor, porque lenguas mortales no pudieran hacer eso, aún por salvarnos. Y tú, aún por darnos el hambre por ti, porque está escrito en la palabra, bienaventurados los que tienen hambre. Solo el tener hambre es una bendición. Tienen hambre y sed de justicia. Luego tú hiciste esa gran declaración, porque ellos serán saciados. Mira, creemos eso, Señor. Perdónanos nuestras faltas, y mientras entramos esta noche a esta última edad de la iglesia, la cual es la de la Odisea, después de que hemos visto las Escrituras y la historia cuadrar exactamente bien cada vez. Así que, Padre, nosotros sabemos la declaración de tu gran profecía aquí, de esta última edad, acontecerá igual que ha acontecido en las otras seis edades. Padre, te pido que tú permitas que el Espíritu Santo venga ahora a nosotros esta noche y nos bendigas mientras esperamos más en ti. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Si es la voluntad del Señor, el libro, tan pronto como podamos, el hermano Leo lo está sacando de la cinta magnética para que pase a la taquigrafía y de ahí se escriba en máquina y luego al libro. A propósito, Rosela sacará su libro muy pronto, Una alcohólica salvada. Todos ustedes recuerdan su historia, cómo fue que el Espíritu Santo la llamó en la reunión y ella había sido desahuciada por cuatro de las más grandes instituciones para alcohólicos y había sido rechazada por los hospitales que había en Chicago, y el Señor Jesús en un solo instante lo quitó todo de ella. Ella solo va de la cárcel a otros lugares diciéndole a la gente cómo Dios puede librar, hablándole a los alcohólicos y a todos los demás. Ella ha sido, por su testimonio, ha ganado mucha gente para Cristo. Miren, la primera edad de la iglesia, ¿me pueden decir cuál fue? Éfeso. La segunda, Esmirna. La tercera, Pérgamo. La cuarta, Tiatira. La quinta, Sardis. La sexta, Filadelfia. La séptima, Laodicea. La primera fue entre el año 55 y el 170 después de Cristo, Éfeso, Esmirna, del 170 al 312, Pérgamo del 312 al 606, Tiatira del 606 al 520, Sardis del 520 al 1750, Filadelfia del 1750 al 1906. Ahora empieza la edad de la Odisea. Se traslapó y anoche entramos al pequeño traslape. Ahora, esta noche nosotros tomaremos el fin de la Odisea. Creemos que la iglesia de la Odisea empezó en 1906 después de Cristo. Yo predigo, miren, recuerden, predigo, especialmente para ustedes que están escuchando la cinta. No digo que así será, pero predigo que terminará para 1977, que la iglesia entrará completamente en apostasía y ella será vomitada de la boca de Dios. Y la segunda venida o el rapto de Cristo puede venir en cualquier momento. Miren, pudiera fallar en la fecha por un año, pudiera fallar en la fecha por 20 años, pudiera fallar en la fecha por 100 años. No sé cuándo, pero solo predigo eso según una visión que él me mostró, y tomando en cuenta el tiempo de la manera que está progresando, yo digo que va a ser en algún momento entre 1933 y 1977. Al menos esta gran nación va a entrar en una guerra que la va a estallar en pedazos. ¿Ven? Miren, eso está mucho, muy cerca. Está muy cerca. Y yo pudiera estar equivocado, estoy prediciendo,
Si todos entienden eso, digan amén si lo entienden. ¿Ven? Pero el Señor me mostró una visión de la gran y poderosa mujer en el 33. En 1933 está escrita en un papel de cómo Roosevelt causaría, él ayudaría a causar que el mundo entrara en guerra. ¿Cómo es que Mussolini haría su primera invasión a Etiopía y él la conquistaría? Pero él llegaría a un fin deshonroso. ¿Y cómo es que luego los tres sismos, el nazismo, el fascismo y el comunismo, terminarían todos en comunismo? ¿Y cuántos de ustedes aquí recuerdan que yo los ponía, los hacía que se pusieran de pie y lo repitieran de esta manera? Vigilen a Rusia, vigilen a Rusia, el rey del norte, vigilen a Rusia, el rey del norte, vigilen a Rusia, el rey del norte. ¿Cuántos me han oído decir eso? ¿Decirlo una y otra vez? Los veteranos, ven ustedes, allá en los principios de la iglesia, me paraba allí y lo decía una y otra vez, vigilen a Rusia, el rey del norte, ven, lo que él haría, porque todos esos sismos se amontonarán en Rusia. Luego yo dije que esta nación finalmente entraría en una guerra con Alemania, y en Alemania se construiría un muro de concreto. Y esa fue la línea Maginot, 11 años antes de que aún empezaran a construirla, 11 años antes. Y yo dije que los americanos recibirán una derrota tremenda en esa línea. Algunos de tus hermanos aquí que estuvieron en esa línea, el hermano Roy Robertson y todos los demás, pregúntenles qué aconteció, en verdad la recibieron. Muy bien, pero finalmente, dije yo, venceremos y seremos unos de los vencedores en la guerra entre nosotros y Alemania. Miren, yo dije, luego, después de ese tiempo, la ciencia verdaderamente progresaría. Sí progresaron, hicieron la bomba atómica y todo. Yo dije, durante su progreso, ellos harían los automóviles constantemente empezarían a tomar forma como la de un huevo. ¿Recuerdan el capó que cubría el motor de los de 1933 y la parte trasera grande que bajaba de esta manera y la llanta de repuesto en la parte trasera de él? Miren cómo son ahora, ven, de línea aerodinámica, ven, como un huevo. Y yo dije, finalmente, ellos inventarán un automóvil que no tendrá que tener un volante. Yo vi una familia yendo por la autopista en un automóvil con una capota de vidrio, autopistas muy grandes y de buena apariencia, y un buen automóvil. Y ellos estaban sentados mirándose los unos a los otros, y el automóvil se manejaba solo, yendo por las curvas y todo. Y ellos tienen el automóvil ahorita mismo. Ya está inventado. Ellos tienen el automóvil. Y yo dije entonces, oh, cómo progresaría la ciencia en ese día. Yo dije, luego vi ellos le van a permitir a las mujeres, y sí, le están permitiendo a las mujeres votar. Y al votar, ellas elegirán al hombre equivocado alguno de estos días. Y ustedes lo hicieron en la última elección. Fueron los votos de las mujeres que eligieron a Kennedy. Nosotros sabemos eso, ¿ven? Entre las máquinas fraudulentas y las cosas que fueron arregladas que el FBI expuso. ¿Y cómo podría alguien? ¿Por qué no hacen ellos algo al respecto? ¿Por qué no dicen algo? Temen perder su trabajo, ¿ven ustedes? Es solamente un montón de política podrida hasta el tuétano. Eso es todo, seguro que sí. No hay, discúlpenme. No hay salvación en esta nación. No hay salvación en ninguna nación. La salvación está en Jesucristo. Y solo en él. ¿Ven? Eso es correcto. Miren, yo estoy agradecido por América. Yo prefiero vivir aquí que en cualquier otro lugar en el mundo porque, aparte de Canadá, Canadá y los Estados Unidos son gemelos. Sabemos eso. Naciones vecinas, un lugar maravilloso. Pero yo creo que yo prefiero vivir aquí que en cualquier otro lugar que yo conozco porque es mi hogar. Estoy contento de que soy un americano y estoy agradecido por ello. Pero déjenme decirles que ciertamente ella necesita un avivamiento que contrarrestre, en verdad lo necesita y no lo va a recibir. No, señor, ella nunca se levantará de nuevo. No, señor, ella ya ha llegado a su fin. Ustedes recuerdan que hace como 5 años en Chicago, eso está en cinta, tú la tienes, Jean. Yo dije, o ellos lo van a aceptar este año o irán decayendo constantemente y han decaído, ¿ven? Y ellos van a decaer hasta que ella finalmente llegará a su fin. Pero habrá una mujer poderosa. Miren, recuerden, esto también está en cinta. Una mujer poderosa, una gran mujer. O ella será presidente, o será una mujer que representa a la Iglesia Católica. Lo cual pienso que así es. Que tomará control aquí algún día.
y ella gobernará este país. Esta nación es una nación de mujer. La bandera fue hecha por una mujer. Es número 13. Ella empezó con 13 estrellas, 13 rayas, 13 colonias. Todo es 13, 13, 13 y así sucesivamente. Hay 13 estrellas ahora en su dólar de plata. Todo es un 13. Es la número 13 y aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. 13 completamente. Todo es mujer, 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 mujer. Y así sucesivamente. Y ella ha tomado control de todas las funciones. Ella ha tomado control de Hollywood. Ella ha tomado control de la nación. Ella ha tomado control de las funciones. Ella ha tomado control de todo lo que hay. Tiene igualdad de derechos con el hombre. Vota con el hombre. Maldice como el hombre. Bebe como el hombre. Cualquier otra cosa. Y solo es carnada para el Iglesia Católica para la adoración de una mujer. Ellos ya están adorando a una mujer de todas maneras. Ella es la mejor. Una mujer inmoral es la mejor carnada que el diablo haya tenido. Ella es peor que todos los bares que hayan existido. Ella puede enviar más almas al infierno que todos los bares en el país. Eso es correcto. Una mujer buena es una joya en la corona de un hombre. Dijo el hombre más sabio en la tierra. Un hombre debe honrar a una buena mujer. ¿Ven? Pero una mala es agua en su sangre, y su sangre es su vida. Ustedes hombres que tienen buenas esposas, ustedes no saben cuánto le deberían de agradecer a Dios por una buena esposa, porque si Dios le hubiera podido dar al hombre alguna cosa mejor como ayuda idónea, él lo hubiera hecho, pero una mujer es la mejor ayuda idónea que Dios le puede dar a un hombre. Pero cuando ellas se vuelven en el huerto del Edén, a ella fue a la que escogió Satanás como instrumento suyo. Él no escogió al hombre, él escogió a la mujer. ¿Por qué no fue él a Adán y le dio pasión? Él vino a la mujer y se le dio a ella, ¿ven? Porque esa fue la que él escogió. Dios escogió al hombre y Satanás escogió a la mujer. Y miren por toda la trayectoria y al fin, cuando Babilonia fue establecida en el principio, las dos Babilonias de Islop, fue una mujer cuando avanzó y llegó a la edad. Ahora que está terminando la edad gentil, Babilonia empezó de esa manera y termina con la adoración de una mujer, de María, en la iglesia. ¡Qué día en el que estamos viviendo! Miren, la Odisea, la edad de la Odisea, la palabra significa tibia. Está enriquecida y piensa que ella de ninguna cosa tiene necesidad. Pero la Biblia dice que ella es desventurada, ciega, miserable y desnuda. ¡Qué condición! La recompensa de los que vencieren en esta edad de la iglesia es de que se siente en el trono con el Señor. Miren, la estrella, o ángel, o mensajero de esta edad de la iglesia, no es conocido. Miren, el mensajero de la primera edad de la iglesia, ¿quién fue ese? Pablo, Éfeso, de Esmirna, Ireneo, de Pérgamo, San Martín, de Tiatira, Colombo, de Sardis, Lutero, de Filadelfia, Wesley. Y en esta de la Odisea todavía no sabemos, y probablemente no lo sabremos hasta que todo haya llegado a su fin. Pero yo solo quisiera dar mi declaración de qué será este ángel, qué es lo que estamos buscando. ¿Estaría bien? Siendo que tenemos un poco de tiempo, yo solo escribí una pequeña declaración aquí de lo que yo pensaba. El ángel de esta iglesia de la Odisea vendrá para concluirlo todo. Miren, él vendrá al fin de la edad como el resto de ellos, como la Biblia. Él vendrá al fin de la edad, no al principio de ella, sino al fin de ella, porque el ángel siempre viene para reprenderlos por lo que han hecho. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea estas cosas. ¿Ven? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna estas cosas. ¿Ven?
Cada uno es dirigido al ángel al fin de la edad. Pablo, al fin de la edad. Y así sucesivamente al fin de la edad. El traslape al fin de la edad. Al fin de la edad. Eso es lo que la hace que se traslape. Ven al ángel hablando lo que había acontecido. Eso se traslapa aquí al ángel al fin de esa edad. Ven tomando aquí. Hizo el traslape como escalones subiendo hacia arriba. Las siete edades de la iglesia. Miren, este ángel que viene en este día, tengo algo escrito aquí que me gustaría leer. Pero él será conocido en la última parte de la edad. Y debido a que estamos tan cerca a eso, tan cerca a esa edad de la luz, probablemente él ya está en la tierra ahora. ¿Ven? No lo conocemos. Él será un profeta poderoso que será rechazado por el mundo eclesiástico, porque ellos seguirán adelante en sus pecados y finalmente serán vomitados de la boca de Dios, de la boca de la presencia de Dios. Yo creo que será uno como Elías. Voy a dar mis razones de por qué. Miren, abramos aquí al libro de Malaquías por un momento. Les voy a decir por qué pienso yo que va a ser uno ungido con el espíritu de Elías. Miren, yo quiero que ahora se pongan en una actitud receptiva de gracia. Malaquías, el capítulo 4. Miren, escuchen mientras leo y ustedes lo siguen en sus Biblias. Miren, piensen muy detenidamente ahora, durante los siguientes minutos ahora, antes de que entremos a la edad de la iglesia. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué está diciendo él? Él está hablando del futuro de un día que viene. ¿Están ustedes de acuerdo en eso? Del día de la venida del Señor. Mas a vosotros, miren, fíjense bien. Ahora, él le está hablando de nuevo a Israel. Miren, ¿qué dijo él? Porque aquí viene el día, muy allá, en el futuro ardiente. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no, en el día en que Él quemará la tierra. Nosotros hollaremos sus cenizas. Ese es el milenio, por supuesto. ¿Ven? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga, y el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es el fin del Antiguo Testamento. Miren, Jesús dijo en Mateo 17:10, hablando de esto, todos los judíos estaban esperando ese Elías que iba a venir. Miren, fíjense bien en lo que dijo Jesús al respecto en Mateo 17:10. Empezaremos en el versículo 9. Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión. ¿Ven?
no digáis esto, ustedes lo saben, pero guárdenselo para ustedes mismos, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No lo digáis. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dijeron los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué es necesario que Elías venga primero antes de que este Cristo venga, el Sol de Justicia? ¿Por qué dijeron ellos esto? Pues ya estás tú aquí, y los escribas dijeron que Elías vendría primero. Ahora, fíjense bien. Respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías vendrá, viene primero, y restaurará todas las cosas. Mas, os digo que Elías ya vino, y no le conocieron. ¿Ven? Él no dijo quién era él. ¿Ven? Sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también, el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahora, miren. Juan el Bautista era el Elías que habría de venir. Miren, fíjense bien, regresaré nuevamente a Malaquías el capítulo 4. Miren, recuerden, él dijo aquí que antes que venga el día del Señor grande y noble, terrible, yo os envío el profeta Elías, el versículo 5. Mas yo os envío el profeta, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de grande y terrible. ¿En dónde encontramos el día del Señor? Al fin de la edad. Allí es cuando el mundo va a ser quemado. Ustedes recuerdan cómo lo estudiamos a él, con una peluca blanca puesta, ustedes saben, y su pecho, y ceñido por el pecho. ¿Recuerdan eso? Y probamos, por medio de la Biblia, que no era un día de reposo ni tampoco era un domingo, sino que era el día del Señor. ¿Es correcto eso? Y ese es el día que Él viene como un juez y hiera la tierra con maldición. ¿Es correcto eso? Y yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Miren, fíjense bien en las dos venidas de Elías. Miren, si ustedes se fijan, todas las escrituras tienen un significado doble, pero está escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos, y la revelaste a los niños que aprenderán. ¿No creen eso? Miren, retengan ahí Malaquías 4. Y ahora, regresamos a Mateo 2, solo por un momento, al otro lado de la página. Mateo 2. Yo creo que quise anotar Lucas 2 en vez de Mateo 2. La tengo anotada aquí, pero me estaba dando prisa hace unos momentos y el Espíritu Santo estaba sobre mí en el cuarto y yo estaba disfrutando de unos grandes momentos. Así que quise anotar el 2, veamos si este pudiera ser. Miren, permítanme estudiarla aquí solo un momento. Mateo 2, esa no es la que estoy buscando, ¿no es así? Miren, esperen un momento y la hallaré en... Permítanme un poquito de tiempo aquí, porque yo quiero que ustedes estén seguros que vean que la Escritura tiene un significado doble. La adoración de Ana, regreso a Nazaret, la Pascua, el ministerio de Juan. Ahora, permítanme ver si quise anotar Lucas. Yo estaba leyendo en alguna parte y yo quise decir Marcos en vez de Lucas. Pudiera haber sido Marcos.
Pero quiero que vean esta escritura para que ustedes sepan que es la obra del Señor, que Él en verdad hace esto de esa manera. Miren, les diré la que estoy buscando donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Hay alguien con referencias marginales que lo pudiera obtener o encontrar rápidamente? De Egipto llamé a mi hijo. Llamé a mi hijo. Un momento. Lucas 1:17. Gracias, hermano. Eso es correcto. Lucas 1. Marcos, Lucas 1:17 en vez de 2. Quiero empezar en el 14. Allí es donde... Esa es, hermano. Eso es exactamente correcto. Lucas 1:17. Muy bien. Ahora, miren, ustedes la pueden anotar. Miren lo que aquí es. Es proveniente de las bendiciones del Señor cuando fue bendecido, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Ese hombre que viene será enseñado desde su nacimiento a no beber y a no tener nada que ver con el pecado de esa manera. ¿Lo entienden? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, miren, nos damos cuenta que él fue profetizado, y Juan fue esa persona. ¿Es correcto eso? Juan fue el Elías de ese día que iba a venir. Miren, nosotros también sabemos que la Escritura algunas veces quiere decir dos cosas. Dirá una cosa, como allá en Mateo, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Muy bien, yo creo que eso es lo que estaba buscando. De Egipto llamé a mi hijo. Y luego, si ustedes siguen esa referencia de hijo allí, él era, no, los lleva a Oseas, lo cual no se refería a Jesús, su hijo, era Israel su hijo. De Egipto, él llamó a Israel, pero tenía un significado doble y un mayor entendimiento de cuando se refería y hablaba acerca de la venida de Jesús, el cual era más grande que Israel, cuando él llamó fuera a Israel. Muy bien. Miren, también encontramos que tenían que en su primera venida no era en el día de Jehová. ¿Es correcto eso? Miren, regresemos a Malaquías y aclaremos esto primero, viniendo en el día de Jehová. Miren, fíjense bien en sus dos venidas, su primera venida y su segunda venida. ¿Tienen lista su mente espiritual? El versículo sexto ahora. Él enviará a Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Es correcto eso? Miren, nos damos cuenta que ese no era Juan, porque no fue el día terrible de Jehová, ¿verdad? Y tampoco quemó él la tierra. Así que se debió haber referido a una o mejor dicho, a otra venida futura de Juan, o mejor dicho, de Elías. ¿Es correcto eso? Porque él dijo, yo voy a enviar a Elías y voy a quemar toda la tierra, y yo la voy a limpiar, y ustedes van a caminar sobre sus cenizas. Ese es el milenio, nosotros sabemos eso. Después de que la bomba atómica la estalle en pedazos, entonces habrá, la tierra se enderezará, y habrá un gran día aquí en la tierra, y la iglesia reinará con Jesús sobre la tierra por 1000 años. ¿Es correcto eso? Pero antes de ese día de Jehová grande y terrible, cuando ella va a estallar en pedazos, les enviaré al profeta Elías. ¿Es correcto eso? Así que no se refería a Juan el Bautista en esa condición,
porque el día terrible de Jehová no fue en ese entonces. Iba a ser 2000 años después, ¿es correcto eso? Miren, fíjense bien en el siguiente versículo, y si ustedes son muy espirituales ahorita, miren, esta es una carta de amor, y ustedes tienen que leer entre líneas, y entonces se puede entender. Ustedes saben lo que quiero decir, ¿recuerdan? Como dije, de la Escritura, Jesús le dio gracias a Dios porque Él lo había escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos y se lo reveló a los niños. Así como tantas veces lo he ilustrado tocante a mi esposa, cuando ella me escribe una carta, yo puedo ver lo que ella está diciendo en la carta, pero leo entre líneas para saber lo que ella quiere decir. ¿Ven? Porque yo la amo y yo conozco su naturaleza. Y uno tiene que conocer la naturaleza de Dios y amarlo. Luego las Escrituras se le aclaran a uno. Él las revela. Miren, fíjense bien en el siguiente versículo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Miren, fíjense bien. Y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Ven? Miren, cuando Juan vino, como Elías, él hizo volver los corazones de los israelitas, los corazones de los hijos que en ese entonces estaban aceptando su mensaje, los corazones de los padres hacia los hijos. Pero cuando Él venga esta vez, Él hará volver los corazones de la iglesia a los padres pentecostales. ¿Ven? Es viceversa allí. ¿Lo entienden? Ahora, léanlo. Miren, escuchen atentamente ahora. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, al sacerdote ortodoxo. Él les iba a decir que, bueno, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de aquí, de estas piedras. No penséis que podéis. Ven, miren, Él iba a tomar los corazones de los antiguos sacerdotes ortodoxos encallecidos y haría volver sus corazones a la fe que los hijos tenían aquí. Ven. Todos estos que ahora han sido bautizados están esperando al Mesías venidero. ¡Generación de víboras! ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Oh, hermanos, ven, Él estaba haciendo volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Miren, cuando este gran Elías venga, al fin de esta edad, Él estará llevando el mensaje de Pentecostés para hacer volver a los hijos a la fe de los padres, pues Él los estará reprendiendo porque ellos no mantuvieron esa misma fe que estuvo allá al principio. Amén. Miren, yo creo que nos damos cuenta muy bien que va a ser Elías, ¿no es así? Miren, nosotros lo sabemos, eso no aconteció. Miren, ¿ven? El día terrible de Jehová no ha venido. Yo muchas veces me he preguntado, ¿va a ser entonces este hombre solo un predicador? Elías solo hizo milagros y no predicó, pero cuando su espíritu estaba sobre Juan, solo predicó y no hizo milagros. ¿Por qué? Jesús lo iba a seguir. Él haría los milagros, porque nacerá el sol de justicia, dijo él, y en sus alas traerá salvación. Así que Juan no tenía necesidad de hacer milagros, él solo anunció la venida del Cristo. Y ellos, miren, recuerden, y este Juan, o mejor dicho, este Elías que va a venir, será malentendido. Será un hombre tan grande y poderoso delante del Señor, al grado que la gente creerá que Él es en realidad el Mesías. Porque a sus mejores amigos le dijeron, tú eres el Mesías. Él dijo, yo no soy digno de desatar su calzado, pero Él viene después de mí. Debido a que en ese entonces ellos estaban bajo expectativa para ver un Mesías. Ellos pensaron que el Mesías venía. Cuando ellos vieron ese gran fenómeno levantarse entre ellos, dijeron, Él es el Mesías. Juan dijo, yo no soy Él, pero Él viene después de mí. Oh, hermanos, ¿lo entienden? Así que sus amigos íntimos creerán que Él es el Mesías. Miren, fíjense en otra cosa que acontecerá en la naturaleza de esto. Él vendrá poco antes del día de Jehová. Miren, la tierra nunca se quemó en los días de Juan. Así que es en el futuro. Cuando Él vino la primera vez, Él solamente predicó. La segunda vez, Él va a hacer ambas cosas, predicar y hacer las señales prometidas por Jesucristo.
Muy bien. Miren. Miremos la naturaleza. ¿Cómo va a ser la naturaleza de este profeta que viene? Miren, estamos satisfechos que el ángel de esta última edad de la iglesia, predicho desde el Antiguo Testamento en adelante, miren, el resto de ellos no fueron predichos. Pablo, Ireneo, ellos no fueron predichos. Pero en esta última edad, al fin de la consumación, al fin del mundo, será un tiempo tan tremendo que está justamente delante de nosotros, al grado que este ángel de esta edad fue predicho desde muy en el pasado en la Escritura, en la antigua Escritura. La conclusión de esta edad es Elías, el gran ungido. Miren, fíjense bien, ¿qué clase de naturaleza tendrá Elías? Primero, él será un poderoso profeta, fiel a la palabra de Dios, porque Elías era fiel, Juan era fiel. Eso es correcto. Haciendo señales y prodigios, hará volver los corazones de los hijos a la fe de los padres de Pentecostés. Él aborrecerá las denominaciones como las aborrecía Elías. Eso es correcto. Las aborrecerá. Yo creo que ya hemos empezado la cosa para él ahora. Casi es hora de que él venga. Él aborrecerá las denominaciones. Elías las aborrecía. Y también Juan aborrecía las denominaciones. Juan dijo, no vengáis pensando, mira, tenemos por padre a Abraham, ustedes fariseos y saduceos, montón de víboras. Víboras en la hierba. En otras palabras, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Elías dijo, todos se han descarriado, todos ellos, nadie ha quedado sino solo yo, oh hermanos. Él también aborrecerá a las mujeres caprichosas. Elías las aborrecía. Jezabel. ¿Es correcto eso? Juan las aborrecía. Herodías. Esos dos profetas tenían el espíritu, el mismo espíritu. Ellos aborrecían el mundo denominacional, el mundo eclesiástico. Ellos también aborrecían a las mujeres caprichosas, buenas para nada. Ellos, algo en su espíritu clamaba contra tal cosa. Jezabel andaba tras la cabeza de Elías y se la iba a cortar, y ella también hizo que le cortara la cabeza a Juan. Herodías lo hizo. Las dos hicieron eso. Este profeta será un amante del desierto. Igual que Elías, él vivía en el desierto, solo. Juan, en el desierto, solo. Y sabemos que él va a ser Elías. Muy bien. Y este profeta será uno que se quedará con la verdadera palabra de Dios. Sí, él se quedará con ella, con toda la palabra. ¿Para qué? Para restaurar de nuevo la fe que tenía la iglesia de Éfeso, que ha estado perdida todo este tiempo. La fe de nuevo a la iglesia que tenía una puerta abierta, puesta delante de ella, y la rechazó. No será una persona educada. Elías el Tisbita no era una persona educada. Juan no era una persona educada. En Lucas 1:67, la Biblia dice que él era, que el niño estaba en, tan pronto como él nació, él se fue al desierto, estuvo en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Eso es correcto. Lucas 1:67 al versículo 80, si lo quieren anotar. Este profeta también será un hombre algo melancólico. Elías, después de que él tuvo una gran reunión, nadie se podía llevar bien con él. Elías tenía crisis. Cuando él fue allá y llamó fuego del cielo y quemó los altares de Baal y todo, él huyó al desierto y dijo, Jehová, no soy yo mejor que mis padres, déjame morir. ¿Es correcto eso? Y Juan, él se sentó debajo de un enebro y después del gran avivamiento, entonces él quería morir. Y Juan, cuando le echaron a la prisión,
esa mujer vil. Él se sentó allá y se empezó a poner melancólico. Yo creo que Pemberman o uno de ellos dijo, su ojo de águila se cubrió de una telilla en la cárcel. Él envió a algunos de sus discípulos, y bueno, él lo había declarado, dijo, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio la columna de fuego suspendida sobre él, como una paloma, y descendió y permaneció sobre él. Fue testigo de todo eso, y dijo, ese es el Cordero de Dios, y dijo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús dijo, deja ahora. Pero cuando lo metieron en la prisión, él se deprimió rápidamente, ¿ven? Algo difícil, casi no lo podían animar, y cuando lo hicieron, él dijo, vayan y pregúntenle si él es realmente ese, o si debemos esperar que venga otro. Fue exactamente como lo que hizo Elías, ¿ven? De la misma manera. Él era un tipo de hombre algo melancólico, así que le tenemos compasión porque sabemos lo que es eso. Muy bien. Ahora, miren, en el la iglesia, en su manifestación, vale más que deje eso en paz. En su manifestación, la iglesia, cuando él mismo se dé a conocer, este poderoso Elías que Dios nos va a enviar, cuando él mismo se dé a conocer, como cuando se dio a conocer Elías, la iglesia estaba lista para ser liberada. Fue liberada de las manos del paganismo. ¿Es correcto eso? Justamente cuando él llegó allá arriba y dijo, probaremos quién es Dios, Elías liberó a la iglesia. Y Juan, así como lo hizo Juan, él dijo, cuando vio a Jesús, él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan empezó a predicar y se dio a conocer un poco antes de la venida del Señor. Justamente al fin fue la manifestación. Muy bien. Miren, nos damos cuenta lo que Elías debe significar para esta edad, para esta iglesia, para probar que era Elías. Elías, después de que él había dado su profecía, Elías no tuvo que morir. Él fue trasladado y fue llevado hacia arriba al cielo, un tipo de la iglesia al fin de este Elías que vendrá. Al fin de su tiempo, la iglesia se irá en el rapto, sin pasar por las sombras de muerte. Será el rapto. Yo creo que el gran Elías, el grande que ha de venir, será el Elías ungido que está profetizado para el último día. Amén. Yo creo que él será, cuando él venga, el ángel o el mensajero a la iglesia en los últimos días. Un pueblo rechazado y degradado es a lo que esta iglesia llegará a ser, y ya lo es. Yo creo que Elías es prometido en la Biblia. Yo creo que podemos entender eso, que en la Biblia Elías fue el que fue prometido que vendría en este día. ¿Creen eso? Miren, abramos ahora a la Odisea y veremos lo que nuestro Señor nos tiene que decir esta noche acerca de la Odisea. De la Odisea. Muy bien. El saludo para la iglesia. Escribe al ángel del Señor, el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Escribe al ángel del Señor en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios, dice esto. Oh, hermanos, tenemos toda, si tuviéramos toda la noche sobre eso ahí, cómo el Señor nos revelaría eso a nosotros. Fíjense bien, el Amén quiere decir el último. Él ha aparecido por toda la trayectoria en diversas manifestaciones, pero aquí está la última edad de la iglesia en donde dice, yo soy, este es el fin, yo soy el último. Miren, para mostrar que Él era también el primero, como Él lo fue, Él es el principio de la creación de Dios. Oh, ¿lo captan? ¿Ven? ¿Cómo podría ser Dios criado siendo Él un espíritu? ¿Cómo podría Él ser criado? Él es eterno. Él nunca fue criado.
Él nunca será criado, porque Él era Dios en el principio. Pero el que es el principio de la creación de Dios era Jesucristo cuando Él fue manifestado, cuando Dios vivió en Él. Él es la creación de Dios. Oh, hermanos, ¿ven? El primero y el último, el Amén. El principio de la creación de Dios. Cuando Dios mismo se creó un cuerpo, Él descendió y vivió en Él. Ese es el principio de la creación de Dios, ¿ven? Oh, ¿no es maravilloso Él? Miren, nos damos cuenta que al principio Él mostró su deidad aquí. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que era, que es y que ha de venir. El Todopoderoso a la iglesia de Éfeso lo dijo tres veces. ¿Es correcto eso? Viene hasta acá a la de la Odisea y dice, yo soy el Amén. Yo fui el primero allá en el principio, yo soy el último aquí. Y yo soy el principio de la creación de Dios. A través de las edades de la iglesia que van a transcurrir, ustedes van a aprender que yo soy Dios. Dios criado en forma de hombre. Yo soy el principio de la creación de Dios. Amén. Eso haría a un presbiteriano gritar. Solo piénsenlo. El principio de la creación de Dios. Miren, yo... Oh, cómo me gusta eso. La creación de Dios. Cuando Dios fue criado. Cuando Dios fue hecho carne en Jesucristo. Y habitó entre nosotros. Ahora, miren, el siguiente versículo sería para las otras iglesias. Un elogio. Pero Él no elogió a esta iglesia. Él tenía una queja contra ella, no un elogio. Él no elogió a esta por nada, a esta edad de la Odisea. Con toda la luz que ellos tenían y retrocedieron, ellos no necesitaban algún elogio. Ellos necesitaban una reprensión y la recibieron. Él tenía una queja contra esta iglesia, no un elogio. Miren, quiero leer aquí ahora los versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. En otras palabras, no seas tibio. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y enseñó, ¿es ese un elogio? Esa es una reprensión a esta edad impía de la Odisea, la peor de todo el grupo. Todo el resto de ellas estuvieron bajo tormentos y todo, por lo que ellos pasaron. Ellos no tenían nada. Estuvieron en gran pobreza, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras y pobres, y aserrados y quemados, y se los dieron a comer a los leones y todo lo demás, y aún así mantuvieron la fe. Y este grupo es rico y no tiene necesidad de ninguna cosa, y todo lo demás, y es una prostituta. Eso es correcto. Miren, tenemos una lección muy grande. Espero que el Señor nos ayude en ella. Él dijo, por cuanto no eres ni frío ni caliente, tibio, como la leche. ¿Ven? Una buena leche fría es rica. No es así. La leche caliente les hace bien, pero la leche tibia hará que vomiten. Recuerdo una noche que me enfermé allá en el río hace como 25 años. Yo estaba en una pequeña barca choza viviendo allí. Me enfermé y ellos vinieron. Mi cuñado me llevó a donde el doctor Eisler. Dijo, ¿qué pasa? Yo dije, estoy tan enfermo del estómago. Dijo, tómate un vaso de leche tibia. Oh, hermano, leche tibia. Hizo que me enfermara. Así que yo saqué todo lo que estaba en mi estómago. Miren, Dios dijo, preferiría que fueses caliente, muy caliente, al rojo vivo, o que estuvieras congelándote, sé uno u otro, no te vuelvas tibio porque tú me enfermas. Eso es lo que a esta edad de la iglesia le hace a Dios. Hace que Él se enferme. Ven, sé una de dos, no seas al rojo, o sé caliente, al rojo vivo, no seas tibio, tibio o caliente, porque haces que yo vomite. La frialdad de la iglesia anglicana en los días de Juan Wesley lo obligó que tuviera reuniones en otro lugar, porque estaba helada, fría. La frialdad de la iglesia metodista causó que William Booth se volviera un salvacionista caliente al rojo vivo. ¿Ven? Dios dijo, si tú no vienes y te arrepientes, yo quitaré el candelero.
lo sacaré y se lo daré a alguien más. Así que cuando la iglesia metodista no quiso recibir la santificación de Juan Wesley, William Booth surgió con el Ejército de Salvación y siguió adelante con ella. Eso es correcto. ¿Por qué? Ellos lo organizaron. Eso es exactamente correcto. Formaron una organización de ella y Dios dijo, yo aborrezco la cosa. Así que allí vino William Booth y continuó de donde había quedado y formó el Ejército de Salvación. Luego, ¿qué hizo él? Hizo la misma cosa, volvió a eso y la organizó de nuevo. Después de él vinieron los campbellitas y ellos existieron por un tiempo y luego Juan Smith con los bautistas y luego después de eso vinieron los nazarenos y luego después de los nazarenos vinieron los pentecostales. Los nazarenos, ¿qué hicieron ellos? Arreglaron la suya de la misma manera, la denominaron, que salió en ese tiempo dos pequeñas ramas, la iglesia de Dios y las demás, crecieron de allí. ¿Qué fue lo que hicieron? Se organizaron sencillamente, él las dejó. Vinieron los pentecostales con la bendición de la lluvia tardía. ¿Y qué hicieron ellos? Se organizaron. Así que él los dejó. Eso es correcto. Miren, vamos a llegar aquí al fin y uno encuentra algo muy rudo en unos cuantos minutos. Muy bien. Muy bien. Él los quiere calientes al rojo vivo o congelándose uno u otro. No sean tibios. No pretendan tener algo que no tienen. O estén ardiendo para Dios o regresen a la organización. No sean tibios. Es la misma cosa ahorita. Esa es la misma cosa que sucedió en estas iglesias aquí. Él quiere que sean o calientes o fríos. Él no quiere que nadie sea tibio. A eso han llegado los pentecostales, a una condición tibia. De vez en cuando tocan un piano y unos cuantos tambores y los tocan un poquito y obtienen la suficiente música para que alguien se levante y como que, ustedes saben, como que dice alabado el Señor, aleluya, sí. Y cuando la música termina, ¡ah! Se termina todo. Oh, hermanos, solo hace que Dios se enferme del estómago. ¿Ven? Muy bien. Entonces, no está aconteciendo mucho, como un avivamiento al rojo vivo aconteciendo en ellos, pero ellos tenían un régimen bastante sistemático en esta iglesia, ¿ven ustedes? Porque eran ricos, y oh, hermanos, ellos estaban reuniendo y llevando a cabo grandes reuniones y todo, ellos estaban disfrutando unos buenos momentos en esta iglesia. Todo eso es cierto, pero todo es un régimen sistemático, pero no hay calor del Espíritu Santo, ¿ven? Miren aquí lo que él dijo aquí. ¿Ven? Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y por cuanto tú eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ven? Miren, él dijo, quisiera que fueras frío o caliente, y porque no lo eres, yo me tengo que deshacer de ti. Eso es todo, te vomitaré de mi boca. Miren, ellos tenían bastante dinero, ellos tenían grandes edificios, ellos tenían grandes cosas aconteciendo, pero ellos no tenían calor del Espíritu Santo. Oh, ellos tenían un sistema, un régimen. Oh, hermanos, ellos formaron una iglesia unida. ¡Qué cosa! Ellos tienen los edificios más grandes que jamás hayan tenido, y esas cosas aconteciendo, pero nada de Espíritu Santo, ¿ven? Eso es lo que Dios envió para la iglesia, el Espíritu Santo. Miren, mientras continuamos en este versículo 16... Ellos tienen toda clase de comités. Oh, nosotros tenemos un gran régimen de eso. La sociedad auxiliar de damas ancianas y el juego de pináculo de los hombres jóvenes y el juego de lotería el viernes por la noche y el juego de baloncesto el domingo por la tarde y oh, el juego de béisbol en tal y tal día. Y oh, nosotros tenemos la sociedad varonil de charloteos. Y oh, tenemos toda clase de cosas. Déjenme decirles, ella está cargada de sociedades y clubes y de música alborotada y todo lo demás, pero no tienen el calor del Espíritu Santo. ¿Ven? Ustedes tienen un gran régimen, pero no tienen nada allí que caliente. Ustedes se están calentando para el mundo, pero no para Dios. Esa es la razón de que ustedes están tibios. Oh, ustedes tienen más miembros que lo que alguna vez hayan tenido. Seguro que sí. ¡Qué cosa! Bueno, obtuvimos 1,000,000 más en el 44, dijeron los bautistas. Pero, ¿qué es lo que tienen? Un régimen grande. Allí, en la misma iglesia donde oí que se hizo esa declaración, los tuvieron que dejar salir por 15 minutos para dar al pastor oportunidad de salir y a todos los diáconos y a todos ellos para fumar y luego entrar nuevamente. ¿Ven? Ahí lo tienen. La Biblia claramente condena esa cosa. Si ustedes destruyeran este cuerpo, los doctores lo condenan y dicen, está lleno de cáncer. Y luego ellos salen en la radio y dicen, el filtro de un hombre que piensa.
Como dijo Billy Graham, para empezar, él es un tonto al pensar de esa manera. El filtro de un hombre que piensa no los fumaría en lo absoluto, eso es correcto, lo pensaría dos veces. Pero él les dice a las mujeres que las adelgaza, ustedes saben, para que puedan usar esta nueva clase de vestidos que tienen. Oh, eso lo vende. Hay más mujeres ahora que fuman cigarrillos que hombres, y una mujer fuma cigarrillos en una proporción de 3-1 en relación a un hombre. Eso es exactamente correcto, porque ella quiere adelgazar. Ella no se da cuenta que eso es tuberculosis y cáncer y cosas así, que la está poniendo de esa manera, entrando en ella en su mero principio, comiéndosela de esa manera, matándola. Ninguna cosa puede salir de eso sino algo malo. Eso es correcto, ¿ven? Pero eso es un filtro de un hombre que piensa. Oh, hermanos, no, 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 usted dice, pero tenemos, hermano Branham, yo desafío eso. Nosotros tenemos grandes reuniones. Mire lo que ha llevado a cabo Billy Graham por todo el país. Oh, seguro que sí. Un gran régimen de evangelistas asalariados, directores de cantos asalariados. Sí, ellos contratan a los evangelistas. Bueno, ¿cuánto me dan si voy y llevo a cabo ese avivamiento? Bueno, si no pueden reunir tantos miles de dólares, no iré en lo absoluto. Eso es correcto. ¿Y a quién van a dejar que dirija los cantos? Bueno, vayan y contraten a fulano de tal. Él es un gran solista. Contrátenlo para... Él solo atraerá a la mitad de mi audiencia. Solistas asalariados, evangelistas asalariados. Bueno, llega un punto en el que el salvar almas es un negocio. El salvar almas no es un negocio de la iglesia. Es el poder del Espíritu Santo en la iglesia. El salvar almas no es... Uno no lo compra con dinero. No, señor. No. Todo lo que es eso son obras, obras, obras. Evangelistas asalariados, directores de cantos asalariados, coros asalariados, todo lo demás. Dios no quiere eso, todo eso son obras. Dios no quiere obras, Él quiere que el Espíritu Santo esté obrando dentro de ustedes, eso es correcto. El versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Oh, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos pensaban que eran ricos. Estos pentecostales en estas iglesias de la última edad, ellos pensaban, y exteriormente sí lo eran. Sí, señor. Ellos sí son ricos. Solo piensen en la iglesia, solía ser hace unos años, que se paraban allá en la esquina, eran echados de lugar a lugar. Tenían tiempos difíciles, pero ahora tienen unos de los edificios más grandes que hay. Ustedes ven que las asambleas de Dios aquí solían tener su iglesia en un edificio ordinario de madera, algo como este aquí, y ahora están edificando un edificio de 6 millones de dólares. Y ellos dicen, Jesús viene muy pronto. Sus obras prueban que ustedes no creen eso. Hipocresía. Edificando edificios de millones de dólares y cosas así, y diciendo, Jesús viene muy pronto, y los pobres misioneros en el campo sin calzado en sus pies, verdaderos misioneros que temen a Dios, sin calzado en sus pies, y viven de 2 raciones de arroz a la semana. Comen 2 veces a la semana para llevar el Evangelio, a través de selvas y cosas así, para llevárselo a sus hermanos. Y nosotros estamos construyendo edificios de 6 millones de dólares y la iglesia tiene grandes vitrales y todo lo demás y gastándolo en eso. Oh, aún tienen tanto dinero que hasta tienen asociaciones de préstamos ahí mismo en sus iglesias. Correcto. El doctor está allí para examinar sus evangelistas o sus misioneros. Cuando alguien quiere ir al campo, le hacen un examen médico para ver si él, el psiquiatra lo examina para ver si él está. Oh, si él mentalmente tiene el coeficiente intelectual correcto, ¿ven ustedes? El Espíritu Santo examina eso. Ustedes no necesitan un psiquiatra. Pero somos ricos y de ninguna cosa tenemos necesidad. Oh, seguro, tienen bastante dinero exteriormente, son bastante ricos. Tienen grandes edificios con vitrales y predicadores elocuentes. Oh, hermanos, qué cosa. Déjenme decirles, realmente son elocuentes. Pueden estar de pie y hablar toda la noche y no decir nada. ¿Ven?
Cuando ellos suben, me refiero a cosas que ellos no deberían decir. Ven ustedes, se ponen de pie, y algunas de estas cosas de las que hablan, de una cosita de esto, y eso de esto, y lo otro. Ustedes saben cómo es, cantantes asalariados, eso es correcto, muy bien. Pero suben al púlpito, predicadores elocuentes, si no están vestidos con un smoking con el cuello volteado y alguna clase de frac, bueno, su congregación se siente muy avergonzada. Y esas mujeres cantantes salen allá con el cabello cortado como Jezabel, con la suficiente pintura en sus caras como para pintar un granero. Tan pronto como se quitan la túnica, ellas usan... Muy bien. Pero suben al púlpito, predicadores elocuentes, si no están vestidos con un smoking con el cuello volteado y alguna clase de frac, bueno, su congregación se siente muy avergonzada. Y esas mujeres cantantes salen allá con el cabello cortado como Jezabel, con la suficiente pintura en sus caras como para pintar un granero. Tan pronto como se quitan la túnica, ellas usan pantaloncitos cortos y ropa de hombre. Y la Biblia dice, si una mujer viste ropa de hombre, es una abominación ante sus ojos. Caminan por la calle con su nariz hacia arriba, que si lloviera las ahogaría. Jezabel es sabelotodo, arrogante, de temperamento fuerte. Esa es la razón que no estamos en un avivamiento. Es un gran régimen obrando. O puede ser que tengan una voz como un arcángel y Dios los hará a ustedes dar cuenta por eso. Esos Elvis Presley y todos los demás y los Ernie Ford, o como sea que le llamen aquí, con esas buenas voces que las están usando para el diablo, Dios dijo, yo lo demandaré de sus manos. Esa es la razón que respeto a la cieguita Fanny Crosby. Ella nunca vendió su don al mundo. Ella mantuvo su don con Dios. Mucha de esta gente, cantantes elocuentes, hombres elocuentes, grandes hombres y todo lo demás, en vez de usar su talento para Dios, el diablo los ha pervertido y están allá trabajando para él. Personalidades, personalidades de la radio y la televisión, ellos mismos vendiéndose allá en el mundo en vez de dárselo a Dios. Algunos de ellos vienen a la iglesia, van a la iglesia y usan una gran túnica fina, salen allí y cantan de esa manera. Y se van y cantan rock and roll la siguiente noche. Me refiero a cantantes como los que conocemos, que pertenecen a ciertas iglesias, que van allá y hacen esas películas de cine, que van allá y cantan rock and roll. Son los reyes del rock and roll y reclaman ser religiosos. Es un truco del diablo. Un hombre tuvo el suficiente sentido común que dijo que iba a ser un predicador. Iba el domingo por la mañana y predicaba, y luego él iba allá y salía por la radiodifusión y cantaba canciones de rock and roll y todo eso así. Así que finalmente tomó una pistola y se voló la tapa de los sesos. Yo respeto a ese hombre por hacer eso. Eso es correcto. Eso es correcto. Él tenía más. Él tenía tanto sentido como esos cerdos. De todas maneras, cuando el diablo entró en ellos, se precipitaron en el mar y se ahogaron. Algunas personas ni siquiera tienen tanto sentido así. Yo sé que ustedes, no me gusta ser tan ruda así, pero hermano, hermana, uno tiene que llevar la cosa y remacharla y remacharla y remacharla para que no se mueva. Este es el día en el cual estamos viviendo. Me supongo que si Jesús llamó a Herodes una zorra y Juan nos llamó una generación de víboras, muy bien. Tienen edificios grandes, vitrales, predicadores elocuentes, cantantes asalariados, sí señor. ¿Qué tienen ellos en eso? ¿Qué hay en eso? No hay nada del Espíritu Santo. Se paran allí y salen y usan pantaloncitos cortos y vienen y cantan en el coro. Ustedes, hipócritas miserables. Sí, señor. Eso es correcto. Y usted, predicador, que va a una reunión porque le dan más dinero de lo que le dan en algún otro lugar. Usted, pícaro. Usted no es digno de estar en el púlpito. Dinero. Si no pueden asignar tantos miles de dólares, bueno, no podemos venir. Nuestros administradores irán. Y si pueden conseguir el dinero suficiente, vendremos. Si yo no puedo conseguir la completa cooperación de todos, no vendré. Si todos no cooperan completamente, todas las iglesias, para que yo tenga el dinero suficiente para poder pagar mis deudas, no vendré. Hermano, un verdadero hombre de Dios iría si el Espíritu Santo lo guiara, sin importar lo que a él...
aunque tuviera que comer galletas saladas y tomar agua de un arroyo, eso es correcto, si es que es un verdadero siervo de Dios. Pero la gente misma se ata con radiodifusiones y con la radio y la televisión y toda clase de cosas del mundo al grado que tiene que contar con esa cantidad de dinero. Eso es exactamente correcto, ¿ven? Eso no es Dios. Él dijo, oh, dices, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Seguro que sí, pero la mismísima cosa de la que tenías necesidad, tú no la tenías. Pero no lo sabías, ven, rico, de ninguna cosa tengo necesidad. Se les paga para hacer las cosas que están haciendo, jugando baraja. Oh, dicen ustedes, tenemos grandes congregaciones. Oh, seguro que sí. Sí, señor. La congregación más grande. Bueno, ustedes saben, el alcalde de la ciudad viene a nuestra iglesia. Sí, eso es correcto. Bueno, ustedes saben, fulano de tal, cuando viene a la ciudad, viene a nuestra iglesia. Sí, nosotros tenemos todas las celebridades en nuestra iglesia. Sí. Pero deje que los santos pobres y necesitados entren a la iglesia, y ellos son una reprimenda para ustedes. Ustedes ni siquiera los quieren allí. Tienen miedo que alguien diga amén mientras ustedes están predicando. Como la pequeña señora de la cual leí una vez en un librito, ella entró a una iglesia, sus hijos, ella los había criado en una iglesia antigua metida en el bosque, en alguna parte donde en verdad eran piadosos. Así que un hombre joven llegó un día y se casó con la muchacha. Dijo que él pertenecía a la iglesia de afuera. Ustedes saben, una de las grandes iglesias de la misma denominación allá en la ciudad. Así que él le dijo a la mamá que era cristiano. Así que él se casó con la hija y se la llevó. Bueno, finalmente él logró que ella se alejara de la iglesita del campo metida allá en las montañas y se uniera a la de allí, esa gran iglesia fina con el mismo nombre, pero allá tenían el Espíritu Santo y allí no tenían nada. Así que entonces cuando asistieron a esa gran iglesia fina, así que la mamá dijo un día que ella iba a ir para visitar a su hija. Bueno, ellos se preguntaban qué iban a hacer ellos con ella. Así que cuando ella llegó, parecía algo salido de un libro de reliquias, con uno de esos vestidos de cuello alto, ustedes saben, y mangas largas, y su cabello peinado hacia atrás, su cara le brillaba tanto como una cebolla pelada, su cabello peinado hacia atrás, ustedes saben, y ella llegó y dijo, bueno, aleluya, cariño, ¿cómo les ha ido? Bueno, ella dijo, miren, en la mañana, el domingo dijo, ustedes van a ir a la reunión, ¿no es así? El esposo dijo, ¿qué vamos a hacer con ella? Dijo, no la podemos llevar allá, siendo ella así. Y dijo, bueno, no sé qué hacer. Bueno, él dijo, mamá, déjeme decirle a nosotros. Oh, dijo ella, pero cariño, yo no pudiera dejar de ir a la iglesia. Sin duda habrá una cierta iglesia por aquí. Ella dijo, vi una allá en la esquina, yo iré allá. Y él dijo, oh, bueno, tendremos que ir. Así que cuando entraron, la dejaron que ella entrara primero. Estaban avergonzados de ella. Allí iba ella por la calle con esa faldita decente, ustedes saben, y con su Biblia bajo su brazo, pero hermano, quizás ella no tenía su nombre en el libro de quién es quién. Pero me imagino que tenía su nombre en el libro de la vida del Cordero. Esa era la cosa principal. Cuando ella entró en la iglesia, ella se sentó allá atrás, tomó un asiento, ustedes saben, y abrió la Biblia y empezó a leer. Y todos empezaron a mirar para todos lados, pensaron que alguna clase de reliquia antigua había llegado de alguna parte, la estaban mirando así, y oh, qué cosa, con toda la ropa fina de ellos puesta, ustedes saben, la típica Laodicea, con los vestidos finos de ellos y todo lo demás, miraban hacia atrás y veían a esa pequeña madrecita sentada allí, con una gran sonrisa en su rostro, ustedes saben, leyendo la Biblia así. Y el pastor, después de un rato, después de que terminaron con todas las otras cosas, finalmente él tuvo como 15 minutos para hablar. Así que él se levantó y dijo, el Señor es bueno. Ella dijo, alabado sea Dios, eso es correcto, aleluya. Y todos estiraron su cuello como un ganso, mirando para todos lados. ¿Quién fue? Después de un rato, él aclarando su voz, dijo, los cristianos en toda edad deberían ser cristianos valerosos, nobles y amables, o algo en ese sentido. Ella dijo, alabado sea Dios, eso es correcto. Y todos miraron para todos lados. Y él, aclarando su voz, miró hacia donde estaba su mesa directiva de diáconos, y la mesa directiva de diáconos entendió, fueron para atrás y tomaron a la mujercita del brazo y la acompañaron a la puerta. Dijeron, usted está interrumpiendo al pastor. Ustedes están muertos y no lo saben. Sí. Oh, ¿de qué van a servir sus vitrales? ¿De qué sus bancas afelpadas? ¿Y a dónde se va a ir su gran congregación? Va directamente al infierno como un vencejo a su nido, porque si no tienen el Espíritu de Dios, están perdidos.
A menos que ustedes nazcan de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. Eso es amargo. Es como cuando yo solía tomar aceite de ricino. Yo decía, mamá, yo ni siquiera lo puedo soportar. Ella decía, si no hace que te enfermes, no te hará ningún bien. Así que me supongo que así es también con esto. Oh, si uno les hablara. Oh, buenos y grandes edificios y todo lo demás. Oh, ellos. Si uno va a la iglesia de ellos, y si por casualidad dijera, si va a la iglesia de ellos y dijera, bueno, miren, ¿son ustedes pentecostales? Oh, sí, sí, seguro que sí, nosotros somos pentecostales. ¿Creen en nacer de nuevo? Sí. Bueno, les quiero mostrar algo. Oh, mire, este edificio, ¿sabe usted cuánto el edificio costó? Este edificio costó 750,000,000 de dólares para edificarlo. Ustedes saben, antes no teníamos uno así. Nosotros antes nos reuníamos allá en el callejón. Sí, y al echar un vistazo, uno se da cuenta de todas esas grandes cosas que tienen. Sí, señor. Y luego dicen, oh, nosotros tenemos todas estas grandes cosas. Pero no tienen una carga por las almas perdidas. Ellos siempre le andan queriendo mostrar a uno qué tanto han edificado. Miren nuestro registro de la escuela dominical. ¡Qué numeroso es! ¿Qué bien les hace eso si no tienen el Espíritu Santo? Rico, enriquecido. De ninguna cosa tiene necesidad. Eso es lo que él dijo. Tú piensas eso, pero no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y no lo sabes. ¿Ven? Eso es. Oh, seguro. Ellos dicen, ¿sabes qué? Antes éramos la pequeña iglesia que antes usábamos, está en la parte de atrás. Esta es la grande. Y déjenme decirles, ya no tienen una carga por las almas, pero sí están seguros de encargarse de todas esas cosas. La sociedad auxiliar de damas y todas esas otras cosas se tienen que encargar de todo eso, pero no tienen una carga por las almas perdidas. ¡Qué cosa! Ven a lo que se ha metido esta iglesia. Ellos ya no tenían una carga por las almas, pero estaban cargados con riquezas. Eso es correcto. Ellos tenían la carga equivocada. Ellos tenían una carga por sus riquezas, pero no una carga por las almas perdidas. La Escritura dice, ellos no sabían que eran desventurados. Oh, miserables, ciegos. Ellos piensan que puedan tomar dinero y convertir al mundo. Oh, si tan solo pudiéramos poner en marcha un programa por el que pudiéramos conseguir mucho dinero aquí, yo creo que pudiéramos convertir al mundo. Si alguna de las personas ricas en nuestra iglesia, hermano Branham, si tan solo pudiéramos hacer que saque su dinero, yo creo que podríamos empezar una sociedad que iría por todas partes y convertiría al mundo. Pudiéramos tomar aviones y dejar caer literatura por toda África y cosas como esas. Si tan solo tuviéramos algo de dinero, hermano, el mundo no será convertido por el dinero. El mundo será convertido por el Espíritu Santo, por la poderosa predicación del Espíritu Santo y de la cruz. Será la única cosa que convertirá al mundo. El programa de Dios no es dinero, es el Espíritu Santo. Ese es el programa de Dios para la edad de la iglesia de la Odisea o para cualquier otra edad de la iglesia. Sí, Señor. Ellos quieren el Espíritu Santo. O ellos dicen, tenemos oro. Era oro, sin duda, pero no la clase correcta. Ellos tenían bastante oro, pero no la clase correcta. Miren, así que Jesús les ordenó, sé que eres rico y tienes oro, y de ninguna cosa tienes necesidad, pero, por tanto, yo te aconsejo que vengas y de mí compres oro refinado en fuego. Es una clase diferente de oro. Sí, un oro que es puesto a prueba en el horno de fuego ardiendo, que pasó por el fuego de la muerte, que pasó por el Calvario y salió. Mucho de este oro que ustedes tienen ahora ha perdido su brillo. Se va a corromper, se va a enmohecer. Sí, pueden anotar esto. Santiago 5:1-4, y entenderán lo que es. Dice, vamos ahora ricos en la venida del Señor. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestro oro está enmohecido dentro de vosotros. ¿Ven? Esa es la clase de oro que se enmohece. Pero el oro que Jesús da es el Espíritu Santo, el aceite dorado del Espíritu, que se derrama dentro del corazón de usted. Y, oh hermanos, yo te aconsejo que vengas y de mí compres oro, si quieres ser rico. Oh, sí, también eran ciegos. Miren, es una mala condición estar así. No pienso que era tanto que estos cristianos estaban ciegos, sino que estaban miopes.
Yo creo que estaban miopes. Lo único que ellos podían mirar eran sus grandes edificios. Lo único que ellos podían mirar era su gran congregación. Lo único que miraban era el coro bien vestido, con todas sus grandes túnicas puestas y cosas. Yo pienso que solo eran miopes. Casi no podían ver más allá de su nariz. No pienso que estaban ciegos, sino que solo eran miopes. Todo lo que podían mirar era su... Bueno, ¿sabe qué? Pertenecemos a tal y tal, su gran denominación, su gran multitud, muchos miembros, su escuela dominical, sus finos edificios. Pero tenían necesidad del Espíritu Santo, dijo Jesús. Necesitaban el Espíritu Santo. Así que les dijo el Señor, yo, si ustedes están, sus ojos están tan mal y están tan miopes, que no pueden mirar nada más que su grande edificio aquí y su grande y fina congregación y sus... que el alcalde de la ciudad y todos asisten a su iglesia y tienen las celebridades y ustedes se olvidaron de mí. Pero si estás así de ciego y tus ojos están así de adoloridos, yo te venderé algo de colirio, sí. ¿Ven? Es extraño que esos doctores en divinidad no tenían nada de eso. ¿No es así? Tenían mucho perfume y tenían mucha teología, pero necesitaban colirio, el Espíritu Santo de Dios, para dar masaje a sus ojos y permitirles esperar la venida del Señor, permitirles mirar la Biblia, permitirles mirar la palabra. Ellos saben cómo decir, amén, exactamente correcto. Tenían el perfume, tenían todos los ungüentos, pero ellos necesitaban colirio. El Señor dijo, ustedes necesitan un poco de colirio para ponérselo en sus ojos y eso los abrirá. Solía ser cuando yo era un muchachito, he contado esto, creo yo, quizás lo he dicho en la iglesia, viene a mi mente ahorita. Fui criado allá en las montañas de Kentucky por un tiempo, y vivimos en una casa vieja de tablilla, mamá aquí, y teníamos un lugarcito arriba y teníamos un colchón de paja. Y luego encima de ese colchón de paja estaba una funda de plumas, no sé si ustedes saben lo que es una funda de plumas o no, o una cama de paja, una cama vieja. Éramos muy pobres, papá y mamá tenían la cama abajo. Y así que subíamos por la pequeña escalera y llegábamos arriba, y mamá ponía en algunas ocasiones un pedazo de alguna clase de lona encima de las cobijas y cosas para evitar que... Ustedes saben, uno se podía parar a acostar allí y contar las estrellas allí con la luz de la luna entre esas tablillas que fueron puestas, ustedes saben, y esas grandes rendijas en el techo así. Y así que cuando nevaba o algo, o si llovía, nosotros los pequeñitos nos metíamos debajo de ese pedazo de lona, ustedes saben, para evitar mojarnos, y en ocasiones debido a la corriente de aire que entraba por esas rendijas, nos resfriábamos y nuestros ojos secretaban legaña. Ustedes saben, se nos pegaban por el resfriado de nuestros ojos. Y así que mamá nos llamaba en la mañana para que bajáramos. Yo decía, no puedo ir, mamá, porque mis ojos están todos llenos de legaña. Tenía secreción en ellos, ustedes saben, resfriado en los ojos. No los podía abrir, ustedes saben. Era un pequeñito acostado allí, y yo y Hampi, y ellos estábamos tratando de abrir los ojos, y no los podíamos abrir, estábamos cegados. Mi abuelo era un trampero, él atrapaba mapaches. Y la grasa del mapache era un curar a todo en nuestra casa. Engrasábamos los zapatos con grasa de mapache, y si uno tenía difteria, le añadían un poco de trementina a ello, y uno se lo tenía que tragar, así que, para la difteria. Y luego nuestros ojos se llenaban todos de legaña. Mamá tomaba esa cosa, muy bien, un momento, cariño. Ella corría a la cocina y tomaba esa taza grande de grasa de mapache, y la ponía allí, y la calentaba bastante. Y ella venía y le daba masaje a nuestros ojos, ¿ven? Hasta que eso nos abría los ojos. Y después de un rato, llegaba el punto que yo podía ver, podía abrir mis ojos, agarraba la grasa de mapache, los abría. Déjenme decirles, hemos tenido una corriente tremenda de aire frío, ¿ven? Ha habido una frialdad tremenda que ha recorrido el país. Una corriente de aire que dice, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Y no hay el hablar en lenguas, no hay bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y oh, toda clase de corrientes de aire. Y ha cerrado muchos ojos con alguna clase de resfriado espiritual. Se va a requerir más que la grasa de mapache para abrir esos ojos, hermano. Se va a requerir un bautismo nuevo del Espíritu Santo para darle masaje a sus ojos para que puedan ver, quitarles lo miope, para que puedan ver que la palabra de Dios es verdad. Eso es correcto.
Oh, yo te aconsejo que vengas y consigas colirio de mí para que unjas tus ojos. Los doctores de teología tienen su propia teología y sus perfumes y cosas, pero se requiere más que eso, se requiere el Espíritu Santo para que dé la visión espiritual, para ver obrar los poderes celestiales. El Espíritu Santo, el ungüento del Espíritu Santo. Un ungüento es un aceite endurecido, sabemos eso, y entonces el Espíritu Santo es el aceite de Dios. Y todas las teologías y el perfume. Oh, hermano querido, usted está bien, no hay nada mal con... Todo está bien, bueno, tenemos la iglesia más grande que hay en la ciudad. Ese perfume no funcionará. No, los hará que vean por aquí, miopes, y que digan, sí, tenemos la iglesia más grande. Pero aquí acerca del juicio que viene, cuando Dios los hará que ustedes den cuenta, miembros de iglesia de la Odisea, no les estoy hablando tanto a ustedes aquí, pero se está grabando en la cinta y va a ir por todo el mundo. ¿Ven ustedes? Así que le estoy hablando como a unos varios millones de personas en este momento. ¿Ven ustedes? Así que entonces eso es la Odisea, tibia, descarriada, miope, y no sé qué más. Mulas. Una mula es una híbrida. Para empezar, no tiene habilidad para captar. Y uno le puede hablar y levanta esas grandes orejas y hace... Hija, 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 no hay mansedumbre en ella. Ella es una híbrida, está entre una yegua y un asno. Ese es el problema hoy. Uno junta a los nicolaitas y a los de la Odisea y obtiene un asno otra vez. Lo que necesitamos, eso es correcto. Ellos no saben, uno les habla de sanidad divina, el bautismo en el nombre de Jesús, y dicen, hija, hija, mi pastor no, hija, hija, no creemos eso, siendo presbiterianos, ignorantes. Eso es más o menos lo que uno los llamaría, pero ustedes saben, a mí no me gusta una mula, pero déjenme decirles, me gusta un buen caballo manso que tiene genealogía. ¡Qué cosa! Uno le puede enseñar cosas, le puede enseñar a que se incline y casi hacer lo que un humano hace, y lo mete en el circo porque él sabe algo, él tiene genealogía. Una mula no sabe quién fue su papá o quién fue su mamá, y no se puede reproducir a sí misma. Así es con algunas de estas viejas denominaciones frías y formales. Ellas nunca se pueden levantar de nuevo. Tan pronto como la iglesia se mete en una denominación, está muerta, nunca se levanta de nuevo. ¿Qué es? Es híbrida. Martín Lutero estaba bien, pero cuando se organizó, ¿qué hizo? Los metodistas estaban bien, pero cuando se organizaron, ¿qué hicieron? Los pentecostales estaban bien, pero cuando ustedes lo organizaron, ¿qué hicieron? Es hibridez. Lo cruzaron con la iglesia nicolaita católica. Es exactamente lo que hicieron. Tomaron su forma de bautismo, tomaron sus maneras y acciones, y la Biblia dice, eres hija de una prostituta, una ramera, una hija de ramera. Exactamente correcto. Un buen caballo que tiene genealogía. Sí, es manso. Oh, él es bueno, me gusta. Pone su cabeza en el hombro de uno y es amoroso, manso. ¿Por qué? Él sabe quién es su papá. Él sabe quién es su abuelo. Él sabe quién fue el papá de su abuelo. Él puede regresar muy allá a su pasado. Él tiene genealogía. Y me gusta ver un verdadero cristiano que tiene genealogía, no llevando sus cartas de la metodista la semana pasada, y a la bautista esta semana, y a la pentecostal la próxima semana, y a la de los santos peregrinos la semana siguiente. Él no sabe quién es su papá o quién es su mamá. Pero déjenme decirles, un hombre que es nacido del Espíritu de Dios los puede llevar hasta el día de Pentecostés. Él les puede decir, él tiene genealogía, Pentecostés. Amén. Yo quiero ser de Pentecostés desde la parte de arriba de mi cabeza hasta la planta de mis pies. No me refiero al pentecostal denominacional. Yo me refiero al verdadero poder del Cristo resucitado. La verdadera bendición de Pentecostés. El colirio abre sus ojos para que pueda mirar muy allá en el pasado y ver de dónde provino. Ustedes solo están mirando a lo que es la iglesia hoy. Miren muy allá en el pasado y vean de dónde provino. Luego sigan moviéndose hacia Dios y se alejarán de ella. Sí, Señor. Muy bien, me fijé en otra cosa. Dice, están desnudos. Están desnudos. Y no lo saben. Seguro que sí. Oh, desnudos y no lo saben. Miren, esa persona está en una situación miserable. Si un hombre es desventurado, ciego, miserable, desnudo. Miren, si él lo sabe, él se ayudará a sí mismo. Pero si no lo sabe,
el pobre hombre está mentalmente acabado. ¿Es correcto eso? Eso fue algo duro. Mentalmente acabado. Y no sabe lo bastante como para ayudarse a sí mismo. Si ustedes vieran a alguien viniendo por la calle, pobre, miserable, ciego, desventurado y desnudo, y usted dice, hermano, usted está desnudo. Oh, ¿lo estoy? Oh, hermano, ayúdame a meterme en alguna parte, ayúdeme a vestirme. Pero uno se acerca a ellos y dice, oigan, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? ¿Qué es usted? ¿Es usted un santo rodador? Bueno, mire, ¿qué me quiere decir usted? No me hable de esa manera. Soy presbiteriano, soy bautista, soy de tal y tal y tal y tal. Desnudos y no lo saben. Miren, yo nunca dije eso. La Biblia dice eso de esta edad. Desnudos y no lo saben. Ven y compra ropa de mí, dijo él. Vestiduras blancas. Las vestiduras blancas le pertenecen a los santos. Son las acciones justas de los santos. ¿Ven? ¿Desnudo? Oh, seguro que sí. Sí, señor. Oh, ustedes dicen, hermano Branham, no nuestra iglesia. La nuestra es la iglesia mejor vestida en la ciudad. No dudaría eso. Tiene algunas de las novísimas modas. Los mejores cortes de tela. Lo más reciente que usan las estrellas de Hollywood. Tan provocativo que atraerían la atención de todo hombre en la calle. Seguro que sí. Una señora me dijo hermano Branham, ¿me quiere decir, mire, nosotros compramos estos vestidos en la tienda? Y es todo lo que uno puede comprar. Yo dije, todavía venden telas y hacen máquinas de coser. Esa no es una buena excusa para eso. La Biblia dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces, si la mujer se viste provocativamente y se presenta ante un hombre, ¿a quién se ha de culpar por eso? A la mujer, ella lo causó. Eso es exactamente correcto. Mire, usted puede ser tan pura como un lirio para su esposo. Usted puede ser una jovencita que nunca ha hecho algo malo en su vida. Puede ser una virgen cuando se case con su esposo. Pero si usted se viste de esa manera y causa que los hombres la miren de esa manera, él ya cometió adulterio con usted en su corazón. Ese pecador la miró. Como cristiana, usted pudiera traer puesto el mejor corte de ropa en la ciudad, los mejores géneros de lana, pero no es apropiado que una santa de Dios se vista así. Eso es correcto. Oh, sí, no vayan a un hijo de Dios. Oh, no, dicen ellos. Bueno, dicen nuestra iglesia, ¿están ustedes bien vestidos? Ellos dijeron que lo estaban. Ellos eran ricos, de ninguna cosa tenían necesidad, seguro que sí. Bueno, ellos dijeron, aún nuestro pastor sale con una túnica grande puesta. Todo el coro sale con túnicas grandes puestas, y el diablo está envuelto debajo de ellas. Sí, eso es correcto. Oh. Bueno. Vale más que ni tampoco diga eso. Así que, muy bien. Oh, todas estas cosas grandes, coros con túnicas, coros asalariados, les tienen que pagar para que canten. Le tienen que dar cierta cantidad de dinero al predicador o conseguirá otro puesto que le pague mejor. Reunirá a la directiva de síndicos y dirá, miren hermanos, yo... Han sido muy amables conmigo aquí, me dan tantos cientos por semana o algo de esa índole. Pero la otra iglesia presbiteriana de llamada pentecostal o lo que sea, al otro lado de aquí, ellos me han hecho una promesa que me darían tanto más. Oh, hermanos, ¿qué entonces es lo que tiene un pobre santo? ¿Qué oportunidad tienen ellos? ¿Una pobre iglesita llena del Espíritu Santo? ¿Qué clase de oportunidad tienen ellos? Ellos no se pudieran costear algo así. Así que entonces el Señor les levanta a ustedes a alguien, amén, que es escogido por Él mismo, lo llena con el Espíritu Santo y lo pone como el superintendente general de ello. Envía, Él dijo, yo te aconsejo que vengas y compres vestiduras blancas de Él. La Biblia dice, las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. Miren, creo que nosotros tomemos ahora como el versículo 19. Creo que estamos como en el versículo 20 hasta donde puedo ver. Sí, sí. Y terminaremos con esto. Miren, estén muy quietos ahora y escuchen ahora mientras hacemos esto.
escuchen, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una de las declaraciones más sobresalientes que yo haya visto alguna vez en el Nuevo Testamento. Quiero que se fijen. Yo estoy a la puerta y llamo. Generalmente esto se usa como una cita para llamar a los pecadores. ¿Es correcto eso? Les decimos a los pecadores, Jesús está a la puerta llamando. Pero aquí, Él está llamando a la puerta de la iglesia, porque Él en una ocasión caminó con ellos. Pero ellos, debido a su organización y mundanalidad y frialdad, lo habían excluido. Él está fuera de la iglesia. Miren, recuerden, en el principio de las edades de la iglesia, mientras terminamos, Él andaba entre los siete candeleros de oro. ¿Es correcto eso? Las siete edades de la iglesia. Y al fin aquí, lo encontramos afuera. ¿De qué iglesia? De la Laodicea. De la iglesia de la Laodicea, estaba afuera. Lo habían excluido. Bueno, él estaba parado afuera tratando de entrar de nuevo. ¡Qué cuadro tan más lastimoso! El Salvador del mundo, parado afuera de la iglesia que él compró con su propia sangre. Vergüenza les debería dar. Yo estoy a la puerta y llamo. Después de haber sido empujado fuera o echado fuera, está tratando de entrar de nuevo. Se regresa arrastrando y llama a la puerta. Este es el registro más impresionante en el Nuevo Testamento. Creo que no hay nada que pudiera ser más triste que esto. El ver al Salvador del mundo echado fuera de su propia iglesia en la edad de la Laodicea, después de que él ya les había dicho lo que habían hecho, sus riquezas y todo, y lo que eran, y cómo eran tibios y todo lo demás. Y ellos sabían, él no los tuvo que vomitar, ellos lo habían vomitado a él. Y aquí, a pesar de todo eso, todavía está llamando a la puerta, tratando de entrar de nuevo. ¿Para qué? Para darles vida eterna. Las mismísimas personas que lo mataron en el Calvario, él estaba tratando de salvar sus almas. Es el cuadro más patético que yo haya visto en mi vida, del que yo haya pensado. Excluido. ¿De qué fue excluido él? Mire, escuche, amigo. Si esto no es impresionante, imagíneselo, permita que penetre en su corazón. Nuestro Salvador, cuando Él estuvo en la tierra, Él fue excluido de su propia nación. Fue rechazado. Fue excluido. El mundo lo excluyó y lo crucificó. Y ahora, de su propia iglesia, Él es excluido. No lo quieren a Él en ninguna parte. No tenían necesidad de Él. Tienen una denominación, no lo necesitaban a Él. Tienen un papa, ¿ya para qué lo necesitaban a Él? Tienen un arzobispo y un superintendente general. Ya no tenían necesidad del Espíritu Santo. Ya no necesitaban eso, Cristo, el Espíritu Santo. No lo necesitaban. Así que sus... Yo no creo que de repente lo echaron fuera porque no lo habían extrañado. No lo habían extrañado. Pues todavía le estaban cantando alabanzas a Él. El predicador todavía estaba hablando de Él. Así que ellos no lo habían extrañado. Pero su propia mundanalidad y su organización, organizando, diciendo, los días de los milagros ya pasaron. Y no hay tal cosa como esta y aquella.
Yo les pregunto a cualquiera de ustedes, los historiadores, cada avivamiento que alguna vez vino, miren, a través de la trayectoria aquí, de estas iglesias, cada avivamiento que haya venido, siempre fue traído fuera de una organización. Cualquier hombre que haya empezado un avivamiento estaba fuera de las organizaciones. Y cada vez que empezó un avivamiento, ellos tuvieron señales y prodigios, hablaron en lenguas y sanidades y todo lo demás. Tan pronto como moría ese fundador, entonces ellos lo organizaban. Formaba una organización de ello y se morían. Y Dios nunca más tuvo que ver algo con eso. Eso es exactamente correcto. Y aquí está él en la última edad de la iglesia, parado afuera de la puerta. El Dios Todopoderoso, eso quebranta mi corazón, el pensar en eso. Mi Señor, parado fuera de la puerta de su propia iglesia, después de haber sido echado fuera por la mundanalidad y la frialdad y la denominación y la indiferencia, parado fuera de la puerta llamando, tratando de entrar de nuevo. Cuando pensé en eso hace un rato, solo me recliné sobre mi mesa y empecé a llorar. Yo pensé, muchas veces he pensado, cuando Jesús estaba sentado allá en la casa de aquel fariseo, nadie le prestaba atención a él, pero él tenía los pies sucios. No lo recibieron en la puerta y le lavaron sus pies ni lo ungieron, quitándole el estiércol y esas cosas por donde él había estado caminando. Su vestidura arrastrándole por allí, trajo ese hedor del camino donde caballos y otros animales habían viajado y se le pegó a él ese hedor. Ellos siempre le lavaban los pies, esa era la costumbre, y un mozo lavador de pies se quedaba a la puerta, y cuando llegaba un hombre, ellos le lavaban sus pies y tomaban un par de sandalias que le quedaban y se las ponían, y le ungían su cabeza y lo quemaban en su cuello por los rayos del sol, y lo hacían que oliera bien, le peinaban su cabello y él entraba. Y la daba bienvenida al invitado. Miren, lo hacían de esta manera. Ponte de pie aquí un momento, Pat. Les quiero mostrar algo. De esta manera lo hacían, le daban la bienvenida así. Miren, creo, no, fue aquí. Creo que era algo como de esta manera. De dar la bienvenida así, ven, y de abrazarse el uno al otro, y él era bienvenido. Pero cuando Jesús llegó a esa fiesta, así como cuando él llegó aquí a la fiesta pentecostal, alguien lo había pasado por alto. Estaban tan interesados en sus asuntos, pues los obispos y los demás estaban allí. Jesús fue invitado, pero nadie le lavó sus pies. Y allí estaba él sentado en el rincón, casi ni sabían que él estaba allí, con sus pies hediendo, todo lleno de tierra, polvoriento. Y entonces había una pobre ramera calle abajo que llegó allá. Ella solo tenía un poquito de dinero en una bolsa y miró para allá y vio a Jesús sentado allí con los pies sucios. Eso quebrantó su corazón. Ella dijo, ese es el hombre que le perdonó a aquella mujer sus pecados. Ese es el hombre que he oído que hizo las sanidades. ¿Por qué no le prestan atención a él? Debido a que los obispos y todos ellos estaban por allí. Ellos lo echaron fuera. Allí él lo invitaron que viniera. De esa manera lo hacemos nosotros. Le invitamos que venga a nuestras reuniones, pero luego cuando nos reunimos nos avergonzamos de él. Oh, yo no me quedaría de pie y diría, alabado sea el Señor. Oh, no, allí están los Jones. Ellos pensarían que yo soy un santo rodador. Hipócrita, eso es correcto. Temo que si hablo en lenguas, me llamarían un hombre de lenguas. Usted es un desventurado miserable. Miren, recuerden, esto se está grabando, ¿ven ustedes? Eres miserable, desventurado, pobre, desnudo y ciego, y no lo sabes. Jesús estaba sentado allí, con los pies sin lavar, y una ramera de la calle, la puedo ver yendo por allí. Sigámosla por un momento. La puedo ver ir a la tienda, y ella dice, yo, y las lágrimas le empezaron a correr por su rostro, y ella dice, no, no lo puedo hacer. Si llevo esta cosa ya, él va a saber en dónde conseguí este dinero. Él sabrá cómo lo obtuve. Pero es lo único que tengo. Eso es todo lo que él quiere. Eso es todo lo que él quiere. A él no le importa, ustedes solo vengan. Nada en mis brazos traigo. Así que ella compró algo de ungüento y lo trajo. Y ella llegó allá y pensó, oh, si tan solo lo pudiera ver a él. Luego ella se metió desapercibida y logró pasar la puerta por algún lugar. Y Nat, ellos no le habían dado la bienvenida, así que ella tomó el vaso de alabastro y lo quebró y se lo derramó en sus pies y empezó a lavar sus pies. Y ella empezó a llorar. Oh, tiene que ser él. Él es aquel del cual siempre he leído en la Biblia. Yo sé que él lo reconocerá. Y cuando menos pensó, qué agua tan hermosa para sus pies. Lágrimas de arrepentimiento cayendo sobre sus pies.
Ella no tenía algún trapo con el cual enjugar sus pies, así que ella extendió la mano y tomó su cabello. Los rizos bonitos se le deshicieron, lágrimas corriendo por su rostro. De esa manera, ella lavó sus pies, y de vez en cuando, ella besaba sus pies, lavó sus pies así, Jesús con los pies sucios, y nadie le prestaba ninguna atención. Y hoy en día, Él lleva un nombre sucio como el de Santo Rodador, o alguna u otra cosa así, y los hombres no tienen el valor de pararse por Él. Esta cruz consagrada yo llevaré hasta que la muerte me haga libre. Yo tomaré el camino con la minoría despreciada del Señor. Yo he empezado con Jesús. Oh, Señor, llévame hasta el fin. Llévame hasta el fin. Señor, no importa lo que cueste. Si tengo como Jacob para una almohada una piedra, ¿qué importa? Mirando lo que Él hizo por mí. Y esa pobre prostituta estaba allí, llorando, derramando lágrimas, y cuando menos pensó, allí estaba parado Simón, el gran hombre que debería, que logró que Él viniera, dijo, eso demuestra si es que Él es profeta o no. Si lo fuera, Él supiera qué clase de mujer era esa, ese hipócrita. Así que después de que ella terminó, y Jesús nunca movió sus pies, Él solo se sentó y la miró y la observó. Oh, me gusta eso. No son las grandes cosas que hacemos, son las cosas pequeñas que a veces no hacemos. Él la observó, solo la observó que estaba allí. Nadie le estaba prestando atención a él. Finalmente, al estar ella ahí llorando y lavando sus pies, causó que le prestaran atención. Atrajo la atención de la gente y él solo la observó. Él nunca dijo una sola palabra. Simón, parado allí atrás, dijo, pueden ver si es que él es profeta o no, ¿verdad? Les dije, si él fuera un profeta, él supiera quién es esa mujer. Ven ustedes, nosotros somos la gran iglesia aquí. Ven ustedes, nosotros lo sabemos. Sabemos que él no es un profeta, pues él hubiera sabido. Después de que ella terminó, esas lágrimas de arrepentimiento que corrían por su rostro lavaron los pies de Jesús. Yo creo que él se sintió un poco refrescado. Oh, Dios, me hubiera gustado haber estado allí. Yo se los hubiera lavado otra vez. Sí, Señor. ¿Qué cosa? ¿No sería muy difícil para una mujer enjugar los pies con su cabello hoy en día? Se tendría que parar de cabeza para hacerlo, para tener el suficiente cabello como para enjugárselos. Sí, Señor. Se lo ha cortado todo, pero allí los pies de Jesús nadie le prestaba, criticando, sentado allí deshonrado, con esa hediondez en sus pies, ella se los lavó. Después de que él terminó, él la miró como diciendo, muy bien. Miró allá y dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Tú me invitaste aquí y tú no me recibiste en la puerta. No me diste agua con que lavar mis pies. No ungiste mi cabeza cuando entré para quitarme lo quemado por el sol. No me diste el beso de bienvenida cuando entré. Mas esta pobre mujer, oh hermanos, esta intrusa, una prostituta de la calle, ella no tenía agua para lavar mis pies y ella los lavó con sus lágrimas. Ella no tenía nada con qué enjugarlos, así que tomó sus cabellos y con ellos ella los secó. Ella continuamente ha besado mis pies. Ahora te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Eso es correcto. Nunca dijo nada de los pecados de él. Tus muchos pecados te son perdonados. Y hoy día, cuando Jesús está parado afuera de la puerta de las organizaciones pentecostales, de las organizaciones bautistas, de las organizaciones metodistas, tratando de entrar de nuevo con los pentecostales, y la gente lo está pasando por alto a él, después de que ustedes, que su mundanalidad y cosas lo han echado fuera de la iglesia, él está parado tratando, clamando para entrar de nuevo. Y oh, es la cosa más patética que haya visto en mi vida. No tenía necesidad de él. Él afuera, llamando, tratando de entrar. Esa es la misma cosa que él está tratando de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Él estaba afuera. Nunca lo echaron fuera. Todavía cantaban tocante a él, predicaban tocante a él, pero no lo habían extrañado en la presencia de ellos. Eso es correcto. Ellos seguían adelante. ¿Por qué? Ellos eran miopes. Estaban mirando su gran edificio. Eran ricos. Ellos estaban mirando la gran organización a la que pertenecían, tratando de incrementarla, conseguir que entrara más miembros.
y no lo extrañaba. No, no. No extrañaban el hablar en lenguas, no extrañaban los grandes mensajes poderosos de Dios que cortan hasta el corazón y circuncidan el corazón, desarraigan las cosas del mundo y lo descascaran a uno como una mazorca de maíz. Oh, ellos, si uno predicara así en la iglesia de ellos, lo echarían a uno fuera. Y de esa manera predicaba el Espíritu Santo. Jesús dijo, generación de víboras, ustedes serpientes en la hierba. Y Juan también así predicó, y los grandes hombres ungidos siempre les quitaba el pellejo a ellos. Eso es correcto. Pero no le extrañaron a él, porque no tenían eso, ¿ven? Así que ellos tenían alguna cosita florida, dándoles palmaditas en la espalda y decían, solo únete, escribe tu nombre aquí, y te aceptaremos como miembro, y ve, trae tu carta de la otra iglesia y te recibiremos, y todo lo demás. Miren, ¿cuánto prometes dar cada año? Ven ustedes, a su vez, ricos, no tienen necesidad de nada. Oh, pero ustedes tienen necesidad de la cosa más grande y no la tienen. Jesús está parado afuera tratando de volver a entrar con los pentecostales. ¿Qué piensan ustedes que acontecería esta noche en la iglesia metodista si el Espíritu Santo cayera sobre la iglesia y empezaran a gritar, a brincar, a hablar en lenguas y a comportarse como un montón de gente ebria? Bueno, la conferencia echaría fuera a esa iglesia metodista de la conferencia. Ustedes saben eso. ¿Qué acontecería en la iglesia bautista si eso aconteciera? La misma cosa, los pentecostales. Bueno, hay muchas de ellas a las que les acontecería la misma cosa. Seguro que sí. Sí, señor. Ellos no soportarían esa tontería. Ellos dirían, bueno, ellos aún echaron a perder nuestras alfombras nuevas. Seguro que sí. Oh, oh. ¿Qué grupo tan más miserable son ellos? Eso es correcto. Bueno, muy bien. Él estuvo en una ocasión con ellos. Él anduvo con ellos en medio de los siete candeleros de oro. Y aquí está la respuesta. Las denominaciones y sus cosas mundanas, sus obispos, sus cardenales y toda su mundanalidad lo habían echado fuera y no lo habían extrañado. Y la iglesia, ¿qué vamos a hacer ahora para que él entre de nuevo? Si él está afuera de la iglesia pentecostal ahora, ¿qué vamos a hacer para que él entre de nuevo? ¿Se requerirá un voto unánime de la gente para traerlo de nuevo? ¿Se requerirá la elección de un nuevo papa, un nuevo cardenal? ¿O quizás se requerirá erigir una nueva denominación? Nunca se requerirá eso. Eso nunca lo logrará. Una nueva denominación no lo logrará. Un nuevo cardenal no lo logrará. Un pastor nuevo no lo logrará. Un evangelista bien pagado no lo logrará. No hay nada en el mundo que lo pueda lograr sino ustedes mismos. ¿Cómo hacemos que él entre? No a través de un voto, no señor. No podemos hacer que Jesús entre de nuevo por medio de un voto, porque él no entrará de esa manera. Escúchenlo, esto es, si alguno oye mi voz y abre la puerta, miren, entonces sabemos cuál es la puerta. Si alguno abre la puerta, oye mi voz, no si alguna iglesia, si alguna organización, no señor, él no trata con ellas para empezar, están muertas, ya han llegado a su fin, él las aborrece, él siempre las aborreció, él dijo que él las aborrecía, y él aún las aborrece esta noche. Pero si alguno, cualquier hombre metodista, cualquier hombre bautista, cualquier hombre presbiteriano, cualquier hombre católico, cualquier hombre de la iglesia de Dios, hombre nazareno, hombre pentecostal, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese es el mensaje a la iglesia pentecostal. No de tratar de revivir la organización pentecostal, sino de revivir la bendición de Pentecostés en el corazón del individuo. Esa es la única manera, y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que el mensajero a la iglesia? El mensaje a la iglesia nos enseña entonces, nos enseña, no el crecimiento en el espíritu, no señor. Hay una disminución del espíritu, tenemos una disminución todo el tiempo. El mensajero, los mensajeros a la iglesia y el mensaje para cada edad de la iglesia condenó el denominacionalismo.
En cada mensaje para la iglesia estaba constantemente en decadencia y no le prestaba atención. El mensaje a la iglesia, las denominaciones lo estaban menospreciando. Eso produjo cristianos híbridos. Eso es correcto. Que no sabe nada acerca de Dios o del Espíritu Santo. Eso es tan cierto como estoy parado en esta plataforma esta noche. Los miembros finos y tibios que únicamente iban a ser vomitados de su boca, Pablo nos advirtió que los gentiles eran una rama. Miren, quiero que algunos de ustedes, por favor, abran en Romanos el capítulo 11, del versículo 15 al 27, para que lo puedan anotar todos ustedes. Y luego, siendo que es tarde, les citaré esto a ustedes, ahora antes de irnos, porque es un... Miren, Romanos, si lo quieren anotar, 11, 15 al 20, al 27. Pablo les dijo, hablándoles a los gentiles allí, a los romanos, él dijo, si Dios, miren, escuchen mientras estamos terminando las edades de la iglesia. Pablo dijo, si Dios no perdonó al olivo natural, sino que por su incredulidad fueron desgajadas, ¿es correcto eso? ¿Qué causó que ellos fueran cortados? Porque rechazaron Pentecostés. ¿Es correcto eso? En el día de Pentecostés, ellos se burlaron y blasfemaron al Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, ellos lo llamaron Beelzebú. Dijeron que Él era un diablo y que Él era un adivino y todo lo demás. Él dijo, yo los perdono por eso, pero cuando el Espíritu Santo haya venido, no hablen ustedes contra Él, porque si hablan contra Él, nunca les será perdonado. Y recuerden cuando Jesús comisionó a sus discípulos, no vayáis a los gentiles, ¿es correcto eso? Sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. ¿Cómo se condenaron ellos mismos? Al blasfemar al Espíritu Santo, llamando al Espíritu de Dios una cosa inmunda. Se burlaron de ellos cuando estaban bailando en el Espíritu y todo lo demás en el día de Pentecostés. En esa misma ciudad en la que ellos se burlaron de él, Tito los mató allí y la sangre corría por el camino de la puerta. Se comieron a sus propios hijos y todo en ese mismo siglo. Y eso es correcto. Una de las naciones más grandes del mundo llegó a ser la más baja y fue esparcida a los cuatro vientos de la tierra. ¿Debido a qué? A la incredulidad. Y ese era el tronco original, el árbol original, Israel. ¿Y no lo dice Pablo allí? ¿Quién tiene la escritura allí? ¿La tienes, Pat? Ponte de pie y lee desde el versículo 15 al versículo 27. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes tú mismo contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Escuchen, incredulidad. Muy bien, continúe. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos,
que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Lo entienden? Pablo dijo, si Israel llegó y vio las señales aquí del Espíritu Santo y fue cortado, recuerden, fue porque ellos rechazaron el mensaje de Pablo, el bautismo en el nombre de Jesús. El arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús, señales y prodigios que seguían al creyente, y ellos lo rechazaron, y ellos dijeron, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Es correcto eso? Veamos, creo que era en la donde fueron llamados cristianos por primera vez, fue en Éfeso, muy bien, Antioquía. Ahora miren, si el primer árbol fue santo, sus ramas fueron santas, el árbol original, y debido a que ellos no creyeron el mensaje de Pentecostés que Pablo estaba predicando, ¿es así? Dios los cortó y tomó un olivo silvestre, el cual eran los gentiles nosotros, y nos injertó para que pudiéramos vivir de la sustancia de ese árbol. Miren, cuánto más en este día cuando estamos rechazando el mensaje de Pentecostés que ha pasado por toda la trayectoria de las ciudades de la iglesia, ¿cuánto más puede Dios quitar ese viejo árbol silvestre de él de todas maneras y dejar que el otro entre? Pues él lo va a rechazar por causa de la incredulidad. Miren, cuadren eso con la lección de esta mañana. Ustedes saben en dónde estamos parados ahora. ¿No es así? Estamos en el tiempo del fin para que sea arrebatada la iglesia gentil, el rapto de ella, y para la introducción del Espíritu Santo que venga sobre los judíos y que Jesús mismo se dé a conocer para sellar a los 144,000. Ahí lo tienen, trayendo el árbol original de nuevo a la bendición, de nuevo a Israel nuevamente. Jesús no se va a parar afuera de su puerta y llamar todo el tiempo. Llegará un tiempo que Él se va a disgustar y va a volver la espalda. Luego ustedes llamarán, pero nunca lo encontrarán. Vengan mientras hay tiempo. Vengan mientras haya un llamado. No se comprometan con nada menos que el bautismo del Espíritu Santo, como ellos lo recibieron en Pentecostés, con el mismo tipo de bautismo en agua, las mismas cosas que ellos hicieron allá. No permitan que nada les ponga algo menos que eso en su corazón. Miren, a ustedes, mis amigos católicos, permítanme decirles algo. Ustedes creen en la Virgen María. La Virgen María, siendo la madre de Jesucristo, tuvo que ir a Pentecostés y ser llena con el Espíritu Santo. Y ella se comportó como una persona ebria. Ella estaba entre esos 120, tenía el bautismo del Espíritu Santo hablando en lenguas y comportándose como una mujer ebria ya, bajo el Espíritu de Dios. Y si la Virgen María tuvo que hacer eso para poder entrar a la gloria, ¿cómo van ustedes a entrar allí con alguna cosa menos que eso? Piénsenlo. Eso es correcto. Los bautistas. Ese predicador bautista aquí atrás quiere estar seguro que se les diga también a los bautistas. Eso es para cualquiera. No importa quién sea él. Así que solo unirse a la iglesia y recitar un credo y asistir a la iglesia cada domingo por la mañana no le hará a usted ni una pizca de bien. Usted solo está poniendo a Dios en ridículo. O sea un cristiano verdadero o no sea nada en absoluto. O sea caliente o frío. O esté afuera, porque usted no puede ser. Usted nunca vio un pájaro blanco o negro a la vez. Tampoco vio a un hombre ebrio sobrio a la vez. Tampoco vio a un pecador santo a la vez. No, usted no lo ha visto. No hay tal cosa. O usted está lleno del Espíritu Santo
y Dios está viviendo en usted o no lo está en lo absoluto. Usted lo está o no lo está. Así que, por lo tanto, ustedes deben recordar que Jesús está parado a su puerta, y recuerden la promesa de Dios aquí, de que en estos días Él va a... ¿Debido a qué? Debido al rechazo. ¿Qué causó que Israel fuera cortado, el árbol original? Porque rechazaron el mensaje de Pentecostés de Pablo. ¿Y creen ustedes que esta es la última edad de la iglesia? La Biblia así lo dice. ¿Y qué dice que les va a acontecer a ellos? Van a ser cortados por rechazar el mensaje de Pentecostés. Y entonces Dios regresará de nuevo a los judíos. Y entonces todo Israel será salvo, porque Él los recibirá como una nación. No como individuos, pero para ustedes y para mí es individualmente, porque Él vino a los judíos. Hechos, en el libro de Hechos, Él vino a los gentiles para tomar un pueblo de los gentiles para su nombre, su novia, un pueblo, uno aquí, uno allá, uno aquí. Y Él trata con nosotros como individuos, sin importar raza, credo o color. Él trata con nosotros como individuos. Es su ramo que Él colocará en su altar. Pero en cuanto a los judíos, Él siempre trató con Israel como una nación. Ellos son una nación de gente, su nación. Estoy contento esta noche de que tenemos este mensaje, y estoy tan contento de que ustedes asistieron, y su asistencia ha sido tan apreciada por mí. Estoy agradecido con el Dios Todopoderoso por haberme permitido ver lo que he visto y de poder entregarlo a esta iglesia, y ahora descargué mi corazón. Por bastante tiempo, el Espíritu Santo le dio a mi corazón. No me podía alejar de eso. Yo me tuve que quedar con eso. Hubo dos cosas que me sentí guiado a hacer: ir a Shreveport, Luisiana, para un servicio con el hermano Moore. Mi esposa, sentada allí, les puede decir, por semanas casi lloraba. Quería ir a Shreveport. ¿Por qué? Y cualquiera que estuvo allí en Shreveport sabe ahora el por qué. Nunca vieron ni oyeron algo parecido. Vinieron predicadores de todas partes, bautistas y de diferentes iglesias. Un hombre dijo que al extender su mano hacia la nevera, el Espíritu Santo vino sobre él y dijo: ve a Shreveport, Luisiana. Allí se te dirá qué hagas. Le dijo mi nombre y dónde encontrarme. Dijo: Él te dirá qué hagas. Yo dije: la pila está abierta al pie de los escalones. Usted necesita el bautismo del Espíritu Santo, y allí. Así que, cosas como esas, gente hablando y profecías y cosas, prediciendo cosas que acontecieron allí mismo entre nosotros. Luego yo dije: tengo que ir a Jeffersonville y escribir este libro, porque no sé cuánto tiempo más me queda para estar aquí. Pero si expreso esto y se pone por escrito, después que yo parta, las palabras perdurarán. Tengo escrita la historia, la cual será puesta en el libro, y vine aquí para exponerlo ante la iglesia, para encontrar la inspiración del Espíritu Santo, porque yo mismo no sabía estas cosas. Eso es verdad. Eso es en el nombre del Señor. Eso es verdad. No las sabía. Ahora, me siento liberado. Siento que Dios nos ha traído el mensaje. Creo que estamos al fin del camino. Creo que la hora está aquí para que la manifestación de Dios sea dada a conocer entre nosotros. Y no sé cuánto tiempo más será, pero la hora está muy cerca. Estaremos esperando para que se levante esa gran persona. Él puede venir en mi día, puede venir en el día de los jóvenes, no sé. Pueda que Él esté entre nosotros ahora, no lo sabemos. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos hasta ese tiempo. Luego, cuando este líder tome control, él todavía estará ungido por el Espíritu Santo. El Elías va a estar ungido, por supuesto, eso vendrá. Pero él va a ser el líder que hará volver el corazón de los hijos, o mejor dicho, el corazón de los hijos de nuevo al mensaje del Padre, de nuevo al mensaje de nuestro Padre Celestial en el día de Pentecostés, cuando Él derramó su Espíritu, lo cual esa pequeña línea la expuse tan exacta como pude por medio de la historia y la Biblia, y mostré que esa cosa ha venido por toda la trayectoria de las edades de la iglesia, y eso es hoy en día. Mostré que las denominaciones son una maldición ante Dios. Espero que eso esté concluido en sus mentes por la Biblia, por los hechos de los apóstoles, por la historia y por todo que... Y no hay
una sola ocasión en la que Dios haya organizado su iglesia. La madre de las iglesias organizadas es la jerarquía católica romana. La iglesia católica romana es la madre de las organizaciones. Y tan pronto que el avivamiento surge en cualquier grupo protestante, ellos se regresan directamente y hacen la misma cosa. Y la Biblia dice, ella era una ramera y sus... Ella tenía hijas que eran iglesias que salieron de ella. Tenían que ser mujeres para ser rameras. Ahí está ella. Así que estamos aquí. Pero él también dijo esto, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que en ese día, que todos nosotros, ustedes metodistas, ustedes bautistas o lo que sean, quien quiera que abra la puerta, entraré a él y cenaré con él. Que seamos contados, mis hermanos, mis hermanas, que seamos contados como esa manada pequeña en aquel día, que seamos parte de esa manada pequeña que estará esperando cuando él venga, al venir él a recogerla por todo el mundo. Porque el rapto será universal. Estarán dos en una cama y tomaré uno. Dos estarán en el campo y tomaré uno. Muestra que será de noche de un lado de la tierra y de día en el otro lado. ¿Ven? Así que estarán dos en una cama. Dos estarán en el campo. ¿Ven? Yo tomaré a uno de cada uno. Y como dije esta mañana, usted estará viajando por el camino uno de estos días conversando con mamá. Y usted mirará para todos lados, y ella se habrá ido. Usted estará sentado a la mesa bebiendo su café o desayunando, o algo así, y cuando menos lo piense, mirará para todos lados y papá ya no estará allí. Eso es exactamente correcto, eso viene, y no sabemos a qué hora será. Pero la cosa de ello es que cuando ha llegado a su fin, ha llegado a su fin, entonces no hay nada más que uno pueda hacer al respecto. Usted dice, yo he oído eso por mucho tiempo, pero lo va a oír por última vez. Eso es correcto, va a acontecer porque es la palabra del Señor. Y recuerden, ¿ha fallado alguna vez durante estas 8 noches que he estado predicando? Sino que ha acontecido lo que Jesús dijo aquí y lo ha cumplido exactamente en cada edad de la iglesia. Y vemos a esta edad de la iglesia exactamente en eso. Y en la mismísima hora, aún esta mañana, al tipificar las vírgenes, en la mismísima hora en que la Virgen Fatua, miren, recuerden, la Biblia dice que la Virgen Fatua, cuando salió el clamor, aquí viene el esposo, la venida del Señor, la predicación de la palabra. Y luego, ¿qué aconteció? El tiempo está cerca, las bombas atómicas y todo está listo, y los predicadores corren a las calles y empiezan a exponer el mensaje. Y en cuanto hagan eso, la grande iglesia entonces, la Virgen Fatua, dice, bueno, hemos sido presbiterianos por mucho tiempo. Quizás estudiemos y nos demos cuenta. Sí, ustedes saben, yo creo que sí necesitamos el Espíritu Santo. Y ahorita están escribiendo folletos y todo al respecto, empezando eso. Y dicen, ¿nos darían un poco de él? Y ellas dijeron, no, apenas tenemos lo suficiente para nosotras. Así que cuando fueron a recibir el Espíritu Santo, cuando fueron a prepararse en oración, como lo están haciendo hoy día las iglesias, las grandes y finas iglesias, las organizaciones, cuando fueron a conseguir el aceite, vino el esposo. Así que lo están tratando de conseguir ahorita mismo. Grandes iglesias, organizaciones, llevando a cabo grandes reuniones internacionales tocante a ello en las iglesias organizadas, diciendo, tenemos que regresar a la bendición de Pentecostés, tenemos que tener sanadores divinos en la iglesia, tenemos que tener a los que hablan en lenguas, tenemos que tener a los que interpreten lenguas, tenemos que tener todos estos dones espirituales en nuestra iglesia, y sencillamente vamos a tener que empezar a llevar a cabo reuniones y empezar a hacerlo. Están formando concilios para así ponerlo en marcha. Mientras van a hacer eso, es en ese mismísimo momento que el esposo viene y se lleva a aquellas que tienen el aceite en sus lámparas y se van. Luego vinieron, ¿y qué aconteció? Fueron arrojadas a las tinieblas de afuera, el periodo de la gran tribulación. Allí será el lloro y el lamento y el crujir de dientes, mientras la novia está en el cielo. Oh, hermanos, luego, al fin de esos 3 años y medio, él vendrá como José lo hizo, y él se dará a conocer a sus hermanos, será causa de lloro por donde quiera, y dirán, separarán sus familias y llorarán, y dirán, ¿dónde recibiste esas cicatrices? Y los traspasados,
los que lo traspasaron lo verán, y él se dará a conocer a sus hermanos. Él está ahora tratando de darse a conocer a su iglesia, y lo han empujado para afuera, y él todavía está parado llamando, diciendo, ¿hay uno más ahí adentro? ¿Uno que abriría y que me permitiría a mí entrar y hablar con él? Oh, estoy contento, tan agradecido, que como hace muchos años, hace como 28 años, sentí ese llamado en mi corazón. Y yo, él entró. He estado cenando con él y él conmigo desde entonces. Y recibí la bendición de Pentecostés. Recibí el Espíritu Santo. Fui bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. La única vez que fui bautizado en mi vida, una sola vez. Cuando era solo un jovencito, nadie me podía decir que había tres dioses. No, no podían hacer que yo aceptara eso en mí. No se lo pueden dar a nadie que sepa algo, que sepa lo que es Dios. Eso es correcto. Así que cuando fui bautizado, un predicador bautista me bautizó. Yo dije, quiero ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. El doctor Roy E. Davis me bautizó en el nombre del Señor Jesucristo cuando yo solo era un jovencito. Eso es correcto. Así que yo lo creí, me he quedado con eso y sé que es la verdad. Es la palabra eterna de Dios. Eso es correcto. Eso es correcto. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Esta gente pueda que no sea estudiada ni se jacte de fama mundanal. Todos recibieron su Pentecostés bautizados en el nombre de Jesús, y ellos están diciendo ahora, por doquiera, que su poder todavía es igual. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de... ¿Están contentos? Si lo están, levanten su mano. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Ven, mi hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón de pecado, que empezará a sonar las campanas de gozo y mantendrá tu alma en fuego. Oh, está ahora ardiendo dentro de mi corazón. Toda gloria sea su nombre. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Oh, uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Aleluya. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Ellos estaban reunidos en el aposento alto, orando todos en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino el poder para servicio. Lo que Él hizo por ellos ese día, Él hará lo mismo por ti. Estoy tan contento que puedo decir, ahora estrechemos manos con los que están enfrente, atrás y alrededor de nosotros. Uno de ellos, uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Oh, uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos.
Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. ¿No están ustedes contentos de que son uno de ellos? Es un grupo ruidoso. ¿Cómo te damos gracias, Padre, por tu bondad y misericordias para con nosotros, los indignos, el pensar que tú confirmarías ahora tu mensaje, Señor, prometido al pueblo? Yo ruego, Dios, que tus misericordias descansen sobre ellos. Si hay algunos aquí que no lo conocen como Salvador, y les gustaría conocerlo ahorita mismo en su corazón como Salvador, ¿se pondrían de pie mientras oramos por ustedes? Él dijo que Él haría, trajo ese mensaje allí, y Él les quería confirmar su palabra a ustedes. Si hay algunos aquí que no lo conocen y que no han recibido su Espíritu, Él les está hablando a ustedes. Muy bien, aquel que está allá atrás, si por favor se pone de pie, hermano. Él quiere ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Es así, hermano? Dios lo bendiga. Quédese de pie donde usted está. ¿Hay otro que se quisiera poner de pie y decir, quisiera ser bautizado con el Espíritu Santo? Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga. Eso es bueno. Solo pónganse de pie. Solo permanezcan de pie. ¿Habría alguien más que quisiera recibir el Espíritu Santo y ser bautizado, que quisiera ser recordado en nuestras oraciones ahorita mismo para ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Hay otro antes que diga lo que voy a decir, que se quisiera poner de pie y ser incluido? Oh, ¿sería usted contado como uno de su redil? ¿Sería usted ser sin mancha por dentro, estar vigilando y esperando para poder eso ver? Él viene otra vez. Él viene otra vez. ¿Quisiera ser su enemigo o quisiera ser su hijo? Un Dios enojado en esa mañana, Él no reconocerá nada sino la sangre de Jesús. Él nunca, que usted sea un miembro de iglesia, no significará nada para Él. Solo la sangre. Oh, precioso es el raudal. Que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Oh, precioso es el raudal.
que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Esto toda mi justicia es, solo de Jesús la sangre. ¿Hay otro? Oh, precioso es. Nada puede permanecer en pie, hermano, hermana. El mundo se está hundiendo, ha llegado a su fin. Todo mal, no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. ¿Hay otro? Oh, precioso es. Nada puede permanecer en pie, hermano, hermana. El mundo se está hundiendo, ha llegado a su fin. Todo mal, no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Toca suavemente, Terry. Por favor, hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel. Miren, amigos, ustedes, los que están de pie, están tratando de aceptar la dulzura del Señor Jesús. La misma Biblia que nos dice que estas cosas acontecerían, las cumplió exactamente de la manera que Él las prometió. Porque para vosotros, dijo Pedro, es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ustedes se pusieron de pie porque quieren la bendición de Dios sobre ustedes. Y como su siervo, yo pido por ustedes. Pediré que Dios les dé el bautismo del Espíritu Santo. Y me pregunto si ustedes pudieran hacer esto en su corazón, si ustedes son sinceros. Si hicieran esta promesa a Dios, Dios, yo desde este momento, estando de pie, buscando este bautismo del Espíritu Santo, yo constantemente oraré y esperaré hasta que tú me llenes con el Espíritu Santo. ¿Y harán esa promesa a Dios levantando su mano? Constantemente oraré, constantemente, hasta que tú me llenes con la dulzura y la bondad del Espíritu. Yo ofrezco mi oración por ustedes ahora mientras inclinamos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, ellos son los trofeos de tu presencia. Ellos saben que estas palabras son verdaderas porque ellas son tuyas. Ellos saben que han sido dadas por medio del Espíritu Santo porque ellas son la palabra de Dios. Y ellos han sido convencidos de que te necesitan, que necesitan la dulzura del Espíritu Santo en sus vidas para que les dé poder para poder vencer. Y ellos recibirán poder de lo alto. Recibirán el poder para vivir una vida cristiana. Que reciban poder para vencer la tentación. Como dice la alabanza que acabamos de cantar, ellos estaban reunidos en el aposento alto orando en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino el poder para servicio. Eso es lo que ellos quieren, que venga sobre ellos el poder para servicio. Te pido, Padre, como siervo tuyo, tú los viste levantar sus manos. Ellos te han hecho un juramento y una promesa que ellos nunca cesarán, que no la harán a un lado, sino que orarán hasta que tú los llenes, Señor, con una porción de tu santa presencia que satisfaga en sus vidas. Ofrezco mi oración por ellos, Señor, como siervo tuyo, que ellos sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Pido
que no salgan de esta iglesia hasta que eso acontezca, que se queden aquí mismo hasta que cada alma sea llena del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Tú eres Dios, el Todopoderoso. Tú fuiste manifestado en carne para quitar los pecados del mundo. Tú te levantaste al tercer día, ascendiste a lo alto, y tú estás aquí esta noche entre nosotros y en el nombre del Espíritu Santo. Y pedimos, Padre, que tú, nuestro precioso Señor, llenes a cada uno de ellos de ti mismo, y que ellos sean una bendición para tu reino y en el mundo que está por venir. Y un día, cuando tú finalmente llegues al fin del camino, eso aún pudiera ser hoy. No sabemos cuándo va a ser, pero que yo pueda, Señor, ser contado entre esos que se van en el rapto. Que estos puedan ser los que se van en el rapto, que toda persona en la presencia divina y todos los que están llenos con el Espíritu que le pertenecen a Dios se vayan en el rapto. Recibe a estos esta noche, Padre, ahora son tuyos. Yo te los encomiendo a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, quiero que el resto de ustedes que tienen el Espíritu Santo, que están sentados cerca de estas personas, se pongan de pie y pongan sus manos sobre ellos. Una fuente sin igual de sangre de Emmanuel, y queda puro en su raudal. Quien se sumerge en él Quien se sumerge en él Quien se sumerge en él y queda puro en su raudal. Quien se sumerge en él El ladrón muriendo se regocijó al ver esa fuente en su día. Y allí que yo, aunque vil como él, lave todos mis pecados, lave todos mis pecados, lave todos mis pecados. Y allí que yo, aunque vil como él, lave todos mis pecados, ahora levanten sus manos a Dios y solo alábenlo. Digan: gracias, Señor, me puse de pie, yo te alabo, te doy gracias por tus bendiciones, por tu bondad y por darme el bautismo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Dándote gracias, querido Dios, por darnos. Tú cumples tu promesa. Tú así lo dijiste, nosotros te creemos. Gracias, Jesús.
Muy bien. De Jesús el nombre invoca. ¿No están contentos? Digan, alabado sea el Señor. Terry, permíteme cantar una más. Hay muchos que nunca comprenden por qué. Sí, es un cielo aquí. Hay muchos que nunca comprenden por qué. Estoy tan gozoso así. Crucé el Jordán. Y llegué a Canaán. Y sí, es un cielo aquí. Oh, sí, es un cielo aquí. Oh, sí, es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Y sí, es un cielo aquí. Cuando alegres cantan los santos así, la gente no sabe por qué. Pues es el Espíritu Santo de Dios que Cristo ha mandado aquí. Oh, que Cristo ha mandado aquí. Alabado sea Dios. Oh, sí, es un cielo aquí. Crucé el Jordán y llegué a Canaán. Y sí, es un cielo aquí. ¿No los hace felices? ¡Qué bueno! Estrechen en la mano a alguien, digan, alabado sea el Señor. Sí, es un cielo aquí. De Jesús, el nombre invoca. Búscale con vivo afán. Dulce hará tu amarga copa. Tus pesares cesarán. Suave luz. Manantial. De esperanza, fe y amor. Sumo bien. Celestial. Es Jesús el Salvador. Inclinados a su nombre, caed postrados a sus pies. Le coronaremos Rey de Reyes. Al terminar nuestra jornada, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien, celestial, es Jesús el Salvador. Ahora, quietamente, con nuestros rostros inclinados. De Jesús, el nombre adora. Que te sirva de broquel. Alma débil, perturbada. Hallarás asilo en él. Suave luz. Manantial.